Bueno, muy buenos días con todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta cuarta mesa de Mesa Académica de Economía Circular. El día de hoy tenemos compañeros también que se han conectado por Zoom. Y bueno, para dar inicio vamos a tener las palabras del día de hoy de Rubén Flores, decano de la Facultad de Economía, por favor, para que nos acompañe. Gracias, Steffi. Muy buenos días con todas y con todos los que están aquí presentes. Bienvenidos a la Universidad Católica, a la Facultad de Economía y también, digamos, a todo un esfuerzo que está haciendo la Facultad con el Instituto de Investigaciones Económicas para impulsar el ejercicio de la mesa académica en el marco no solo de la maestría de Economía Circular, sino también en el marco de esta esfuerzo que estamos construyendo y reorganizando en términos académicos de la universidad con relación al tema de la generación de dominios. Entonces, esto es importante que ustedes lo sepan porque finalmente este esfuerzo que estamos construyendo desde hace algunos años en alianza con algunas instituciones y con ACRA, finalmente va materializando muchas cosas que son importantes. Y que finalmente van paso a paso definiendo los roles que podamos ir haciendo institucionalmente. Hoy día hacía una revisión rápida. Estamos en línea y presentes 11 universidades, ¿sí? Eso es importantísimo para poder ver cómo logramos complementar todo el esfuerzo a través de las capacidades de instaladas en cada universidad. En nuestro ejercicio de la Facultad de Economía, digamos, el tema de la economía circular es un elemento central sobre el planteamiento que tiene tanto el mandato de la planificación estratégica de la universidad en términos de impulsar un esfuerzo planteado desde Roma, ¿no es cierto?, desde el Papa Francisco con la economía de Francisco, donde tenemos dos encíclicas que son claves, que trabajan el tema tanto de recursos naturales como de la casa común, que son la Laudato Si, y también la encíclica Fratelli Tutti, que en cambio trata de entender cómo discutimos este modelo de economía alternativa. Y en ese ejercicio del modelo de economía alternativo, el Papa Francisco manda una línea muy fuerte sobre el tema de la economía circular y su proceso de construcción hacia la bioeconomía. Creo que es importantísimo entender, digamos, ese caminar y creo que es fundamental entender eso. Entonces, ya esta es nuestra cuarta mesa y seguiremos con este proceso de alternabilidad en cada casa de las universidades que acojan este espacio de la mesa académica. Pero creo que esta reunión es fundamental, sobre todo porque después de que ya marcamos en la tercera reunión las líneas importantes a trabajar, ¿no es cierto? Hoy día ya toca concretarlas. Hoy día toca ya tratar de dejar el esqueletito de la arquitectura de las hojas de ruta para el tema de la consolidación de la estructuración del pensum, ¿no es cierto?, de los sílabos, ¿no es cierto? El segundo elemento, este esfuerzo que ha planteado la Universidad de San Francisco sobre el liderazgo del tema de la universidad sostenible. Quiero que decirles que nosotros tenemos un mandato de PUCESI. Está Verónica, que justamente es la subdecana de la facultad y que está a cargo de impulsar el esfuerzo conjuntamente con el grupo de PUCE Sostenible. Nosotros la llamamos PUCE Laudato Si por el hecho de la encíclica, pero finalmente es eso. Y un tercer componente que implica también, digamos, la discusión de estos esfuerzos ya de articulación hacia territorio con los actores empresariales, con los actores de la economía popular, que de una u otra manera están haciendo procesos productivos y que finalmente requieren todo el esfuerzo de intervención con relación al tema de entender la economía circular y cómo aplicarla. Entonces, me parece que
estos tres grandes desafíos y este esfuerzo del día de hoy de poder aterrizar, a tener el esqueletito de las hojas de ruta y también los responsables que quieren sumarse a ese esfuerzo. Es decir, aquí la idea es que nosotros coordinaremos el ejercicio, pero finalmente ya definimos los responsables en términos de voluntarios que finalmente alzaron la mano, ¿no es cierto?, para hacerse cargo de cada tema y cómo desde las diferentes universidades vamos incorporando al equipo que de una u otra manera vaya consolidando esos tres esfuerzos. Entonces, me parece que eso es importante, es un resumen rapidísimo, pero justamente con ACRA tenemos lista la presentación para recuperar, digamos, todos estos espacios, entender hacia dónde vamos, cómo hacemos el esfuerzo el día de hoy para poder tener ese producto final que implicaría tener estas hojas de ruta. Y por supuesto, creo que además, como motivación, conjuntamente con esta alianza institucional que estamos impulsando, el proyecto Futuro Circular tiene unos granitos, unas semillitas, ¿sí? Que a todos nos hacen falta, ¿sí? Para impulsar, digamos, esta articulación de la academia en el lado de la investigación, pero que tienen que ser articulados, digamos, a este esfuerzo de estos tres temas. No tendría sentido, teniendo pocos recursos, destinarlos a otras cosas que no vayan en este caminar. Sería realmente dispersarnos mucho. Creo que hemos hecho un buen esfuerzo por concentrarnos y creo que lo importante es ver cómo multiplicamos esa semillita para garantizar un financiamiento más sólido, no solo desde la alianza de las instituciones, sino también desde la búsqueda de financiamiento ya en términos conjuntos. Creo que eso es parte fundamental. Así que les dejo con Daniel, que es quien va a llevar a cabo y moderar esta reunión. Nosotros estaremos atentos como parte de este grupo de universidades para seguir caminando el ejercicio. Queremos, por supuesto, agradecer al equipo del Instituto de Investigaciones que nos ha permitido también consolidar esta vaina tecnológica que a veces no es fácil, y un saludo grandote a los compañeros y compañeras de las universidades que están realmente en línea y esperamos que esto nos permita también ir articulando su inclusión y su manera de ver las cosas para poder fortalecer el esfuerzo. Así que gracias y bienvenidos a su casa. Por favor, solo un detallito, va a haber unas frutitas, un cafecito, un tecito, siéntanse libres, por favor, de acercarse y de disfrutar de ese coffee break. Muchísimas gracias, Rubén, por las palabras de apertura. Muy buenos días con todas, con todos. Qué gusto nuevamente tenerles en este espacio de la Mesa Académica en el que nos reunimos después de un mesecito y un poco más, esperando a que regresen de vacaciones muchos de ustedes. ¡Qué suerte! Pero bueno, entonces, ya cumplido esta fase, pues era momento de volvernos a juntar para, como lo mencionó Rubén, avanzar con la consolidación de cómo van a trabajar estas comisiones técnicas que en la última reunión en la que nos encontramos en la Universidad Central, pues se acordó tres trabajos en los que pues valoramos muchísimo el esfuerzo interinstitucional de todos ustedes y que fue justamente presentado en la Mesa Nacional, la tercera Mesa Nacional de Economía Circular que se celebró en Puerto Viejo el 28 de junio, en el que tuvimos alrededor de 200 personas entre presenciales y virtuales que pues se enteraron que las universidades del Ecuador se han puesto este compromiso de trabajar de manera conjunta para apoyar al país en la transición hacia una economía circular desde su ámbito de competencia y que más importante, el ámbito de la investigación. Entonces, creo que tenemos algunas personas nuevas que se han vinculado el día de hoy, tanto de manera virtual como presencial. Entonces, creo que vale la pena nuevamente hacernos una muy, muy breve ronda de presentaciones. Por favor, su nombre y a la universidad o la institución a la que representa. Buenos días, mi nombre es Patricia Rodríguez. Soy docente de la Escuela Politécnica Nacional de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Buenos días, Jadi Pérez, también de la Escuela Politécnica Nacional de la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria.
Buenos días con todas, con todos. Santiago Guerra, de la Escuela de Formación de Tecnólogos, la tecnología en agua y saneamiento ambiental, la Politécnica Nacional. Muchas gracias. Buenos días, Patricio Ulloa, de Prendo UTPL. Buenos días con todos y todas. Mi nombre es Isabel Domínguez, coordinadora de la carrera de Ingeniería Ambiental, SPOCHE de Orellana. Buenos días con todos y todas. Mi nombre es Patricia Domínguez, Sports C de Orellana. Buenos días. Mi nombre es Víctor Quinde, de la Universidad Agraria del Ecuador, Facultad de Economía Agrícola y del Centro de Investigación de Economía Agrícola y Ambiental. Buenos días con todos y todos y todas. Verónica Artola, subdecana de la Facultad de Economía de aquí de la Católica. Buenos días con todos y todas. Daniel Hidalgo, de la carrera de Ingeniería Ambiental de la UDLA. Buenos días, soy José Pancorpo Sandoval, soy profesor de la Universidad UTE. Dirijo un grupo de investigación sobre desarrollo de territorio inteligente. Soy miembro de la Sociedad Española de Marketing. Y digo esto porque, bueno, trabajamos en colaboración con Institución Española en estos temas en este momento, ¿no? Y, bueno, muchas gracias por estar, agradecimiento por estar aquí de la universidad, ¿no? Muchísimas gracias. Ahora pasamos con nuestros colegas que están conectados de manera virtual. Por favor, empiezo con Mariuxi Aguayo. Mariuxi, por favor, te presentas tu nombre y la universidad. Buenos días, gusto en saludarlos. Les saludo desde Guayaquil, de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Mariuxi, un momentito, no te podemos escuchar. Danos un momento para ver qué pasa. Hola. Hola, Mariuxi, nosotros sí te escuchamos. Héctor, ¿cómo está? Buenos días. Puede que sea el parlante allá. Ah, tal vez. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, se me escucha. Entonces, ahora sí, Mariuxi, por favor, contigo vamos primero. Buenos días, qué gusto compartir este espacio con ustedes. Les saludo desde la ESPOL, desde Guayaquil. Gracias, Mariuxi. A continuación, por favor, Manuel Fiallos. Buen día con cada uno de los presentes. Mi nombre es Manuel Fiallos. Soy del ESPOL, de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Saludos. Gracias, Manuel. Mucho gusto. A continuación, Héctor Apolo. Muy buenos días. Mi nombre es Héctor Apolo. Soy coordinador de la materia transversal Ciencia de la Sostenibilidad de la ESPOL, de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. Gracias, Héctor. Por favor, María José Ayala. Buenos días con todos. Mi nombre es María José Ayala. Yo soy la oficial de sostenibilidad de la Universidad San Francisco de Quito. No pude acompañarles en presencial, pero aquí estoy. Buen día. Gracias, María José. Y finalizamos con Rafael Córdoba.
Qué gusto con todas y todos. Muy buenos días. Les saludo desde la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Soy parte del Grupo de Investigación para el Ambiente y Cambio Climático, GIDAC, y también trabajo en el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado. Hola, buenos días. Aprovecho para presentarme un momento, también. Por favor, Natalie Cáceres. Natalie, ¿nos escuchas? No, pasamos entonces con Paul Vanegas. Paul, ¿nos escuchas? Perdón, creo que era un problema de acá. Ahora sí, Natalie, ya estás habilitada. Mil disculpas. Ahí, buenos días, ¿me escuchan? Te escuchamos. Sí, buenos días con todos y todas. Estaba hablando solita. Les saludo. Soy Natalie Cáceres, coordinadora de la maestría de Economía Circular de la Universidad Central del Ecuador. Un gusto verles a los tiempos. Muchas gracias, Natalie. Ahora sí, Paul Vanegas. Sí, muy buenos días, Daniel. Muchas gracias. Estaba también con un problema y no tenía la opción de hablar. Soy Paul Vanegas de la Universidad de Cuenca. Soy coordinador de, bueno, director de la maestría de Economía Circular de la UDE Cuenca y también dirijo un grupo de investigación que se llama Economía Circular Inclusiva. Un gusto con todos. Gracias, Paul. Y, por favor, Alexis Guayasamín. Perdón, es uno de los técnicos que nos está apoyando con la parte tecnológica. Así que bueno, creo que estamos todos. Muchísimas gracias nuevamente por su presencia. Y ahora sí pasamos a lo que nos lleva el día de hoy. Un momento hasta volver a compartir la pantalla. Bien. Bueno, tenemos conformada esta mesa nacional académica de economía circular. Aquí un recuento de los encuentros que hemos tenido hasta el día de hoy. Estamos prácticamente en el cuarto, en el quinto sería si consideramos la primera reunión que se desarrolló de manera virtual, pero estábamos, creo que pocos, pero a la medida que está avanzando en las reuniones, otras universidades se pueden incorporar, pues ahora pues ahí ustedes ven. Las reuniones que hemos mantenido hasta la fecha, hasta la fecha y pues hoy es nuestra cuarta reunión presencial en híbrida. ¿Cómo está este estatus? Estamos en la mesa académica y cuáles fueron los acuerdos. Y la pena mencionar es que justamente esto fue lo que se presentó en la tercera mesa nacional de economía circular. Como punto muy específico, los comisiones técnicas que se conformaron se basaron en estos tres temas priorizados que en la anterior reunión pues se llegaron a definir. El primero, que tiene que ver con avanzar hacia construir una guía, un instrumento metodológico, una herramienta práctica que permita definir campos universitarios circulares. ¿Qué metodología se puede ocupar en base a proyectos previos? El levantamiento de indicadores y justamente esta construcción de este manual, de esta guía de implementación, que sería un aporte de la mesa académica para que otras universidades que al momento no están participando de este espacio, pues tengan a disposición un documento que va a ser de utilidad a nivel nacional, de cómo fomentar estos campos universitarios circulares. Quien, podríamos decir, se ofreció para poder coordinar este grupo de trabajo, justamente fue María José Ayala, de la Universidad San Francisco de Quito, con quienes ya han tenido una experiencia en la implementación de este tipo de proyectos en la universidad y pues que nos podrían compartir información, documentos y que nos permita pues generar un documento más general, ¿no? Que considere los aspectos esenciales y prioritarios para que todos los campus universitarios se sientan identificados y puedan implementar estas estrategias. El segundo punto o el segundo tema
de trabajo en comisiones técnicas es la conformación de las bases de un observatorio académico de economía circular. En ese momento, pues, todavía teníamos vigente únicamente la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva. Hace poco se publicó el reglamento de esta ley. Tenemos algunas normativas secundarias que se han venido desarrollando, por ejemplo, en materia de responsabilidad extendida del productor, que son relativamente recientes. Y conforme los ministerios de producción y ambiente vayan asumiendo su rol como entes directores del Sistema Nacional de Economía Circular, pues vamos a tener muchos otros cuerpos normativos y en base a ellos, con toda seguridad, otros proyectos e iniciativas que van a permitirnos tratar de medir un avance, ¿no?, hacia la transición a la economía circular. Y por ello es que pues, se acordó en que sería interesante, sería importante que desde la académica, desde esta visión neutral, desde esta visión de la investigación, se pueda generar un observatorio que permita definir, que permita dar seguimiento a la implementación o a la aplicación de estos diferentes instrumentos que se van a ir construyendo y de los que ya están construidos. Entonces, poder generar las bases técnicas, un estatuto, cuáles van a ser las líneas de trabajo, cómo se manejaría el sistema de reporte, cómo estaría también consolidado este observatorio, ¿no? El modelo de gobernanza, si es que se puede mencionar así, de este espacio. Y finalmente, como tercer punto, y sobre el tema del observatorio, fue algo que lo propuso la Universidad de Cuenca, justamente a través de Paul Banegas. Y como último punto, está también la necesidad que se priorizó de actualizar las mallas curriculares de las universidades a propósito de que justamente están en este proceso de redefinición de las mallas, identificar probablemente las carreras más afines para poder definir asignaturas afines a la economía circular y también conformar en las diferentes universidades cursos de formación continua que puedan ser de utilidad y a disposición de la ciudadanía. Esta propuesta justamente la hizo la ULEAM, que me parece que hoy no están conectados, así que si es que alguien quiere más bien enfocarse en este punto, este es el momento. Los colegas de la ULEAM perdieron su oportunidad y ahora habrá otros ocupando su lugar. ¿Qué pasó? Bueno, otro de los puntos justamente es que para poder coordinar el trabajo de estos tres espacios, de estas tres comisiones técnicas, pues la PUCE fue quien tuvo esta iniciativa de postularse como coordinadores. Es por ello que efectivamente el día de hoy estamos reunidos aquí. El rol de la coordinación o el liderazgo de la mesa académica es pues, dar seguimiento a la conformación de las comisiones técnicas, poder mezclar a las hojas de ruta que se van a crear para cada una de las comisiones técnicas, apoyar en las convocatorias y también apoyar en la rotación de locaciones universitarias para los siguientes encuentros. Ese también fue uno de los puntos que se acordaron. Y entonces nos vamos a Riobamba en la próxima reunión de la mesa. Entonces, la coordinación de esta mesa también tiene la vocería. Obviamente esto no descarta que los participantes que están conformando la mesa también lo hagan, pero tienen la vocería de la Mesa Nacional de Economía Circular. Entonces, los avances que vamos a tener el día de hoy o lo que vamos a ir trabajando en el transcurso hasta el 27 de septiembre, cuando se va a celebrar la cuarta Mesa Nacional de Economía Circular, pues también será motivo de comunicar a los actores del país lo que está trabajando y cómo sigue articulándose esta mesa académica de economía circular. Entonces, creo que todo lo que hemos podido trabajar en estos encuentros y gracias a su buena predisposición, pues está teniendo un eco muy importante, muy interesante. Créanme que esto ha sido algo que ha llamado mucho la atención de los actores y que ha solicitado la iniciativa de las universidades de poder ir trabajando voluntariamente y de forma articulada para poder pues, tener instrumentos que van a estar a disposición a nivel del país. Recuerden que los instrumentos que se puedan generar, hay la posibilidad de que el proyecto Futuro Circular pueda financiar su publicación. Entonces, las herramientas que generemos, la información, documentos,
pues los analizamos, vemos la pertinencia y pues el proyecto los puede publicar. Creo que uno de los aspectos que definitivamente se va a ir por ese lado es el tema de campus universitarios circulares, o sea, dejar lista una guía para que pueda difundirse a nivel nacional con la participación de los actores de esta mesa. Bien, entonces, para poder organizar el trabajo de las comisiones técnicas, hace algunas semanas se les compartió una encuesta muy sencilla para poder definir en qué espacios las universidades tendrían mayor interés en función de su experiencia, en función de sus líneas de investigación, para que puedan irse ubicando en cada una de estas comisiones. Hay algunas universidades que prácticamente vieron el interés en todas, entonces en buena hora que, por ejemplo, la Poli vinieron los tres. igualmente la PUS está en las tres, pero bueno, en todo caso, estos son los resultados de la encuesta. Obviamente esto no es que queda así cerrado, porque si de las diferentes universidades creen conveniente, creen impertinente trabajar con otros de sus colegas en las diferentes comisiones, pues está totalmente abierto. Pero en todo caso, para campos universitarios, de manera inicial está la SPOL, la PUSE, la Universidad de Cuenca, la Politécnica Nacional, SPOL, Para el Observatorio Académico está la SPOL, la UTPL, la PUSE, la Universidad Central, la Universidad Agraria, que se incorpora también desde el día de hoy, la Politécnica Nacional, la UDLA. Y para la actualización de mallas curriculares también está la Universidad Agraria, la SPOL, la Politécnica Nacional y la PUSE. Como les menciono, pero esto no es tampoco que así queda y listo. Si ustedes ven el interés de seguirse vinculando en otros de los tres grupos de comisiones técnicas, no hay ningún inconveniente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos del día de hoy? Es poder, al menos en esta estructura, podernos organizar muy brevemente en grupos de trabajo para poder definir cuál va a ser la metodología de trabajo de cada una de las comisiones. Ahí creo que es importante pedirles el valioso apoyo, en este caso de la Universidad de San Francisco y de la Universidad de Cuenca, en los dos primeros grupos, considerando que pues tuvieron la iniciativa de plantear estas temáticas y por la experiencia que pueden tener como para poder ir definiéndonos. Si es que, por ejemplo, existen documentos previos que se pueden compartir para tomarlos como base, poderlos trabajar con los integrantes de las comisiones, poder recibir aportes, poder recibir otro tipo de insumos, poder recibir tal vez otro tipo de ideas innovadoras u otras experiencias que en las universidades se han venido dando para poder llegar a este objetivo de tener campus universitarios sostenibles o campus universitarios circulares. Saber cómo se van a manejar tal vez a través de reuniones internas. De aquí sí, cada comisión, como mencionamos, va a tener como una suerte de hoja de ruta específica. Obviamente no esperamos que en ello ocupen demasiado tiempo, ¿no? Sabemos que ustedes realmente están haciendo un esfuerzo muy valioso para poder estar aquí presentes y apoyar estas iniciativas, pero probablemente necesiten un par de reuniones para poder ir verificando los avances o los documentos, poder tener un espacio de diálogo en el que se puedan analizar y detallar aspectos clave para cada uno de los entregables que tendría la comisión técnica. Y finalmente, pues, determinar un horizonte para la presentación de resultados. Es decir, de aquí tal vez a, no sé, 5 meses, 6 meses, 8 meses, creen que se pueda tener alguno de estos entregables. O sea, eso es algo que cada comisión, en función de lo que consideren oportuno, obviamente considerando también en ello su tiempo profesional, pues puedan definir cuándo podríamos tener estos productos. Entonces, igual podrían ahí ustedes determinar qué tipo de entregable se podría manejar en este aspecto, porque recuerden nuevamente, pues si es un documento que entre todos definimos que es importante publicarlo, pues lo publicamos. Ventajosamente el proyecto puede apoyar eso y todos ustedes estarán integrados en él. Entonces, vamos a hacer este trabajo. Creo que vamos a generar salas, ¿no es cierto, Steffi? Para nuestros colegas que están conectados de manera virtual, 3 salas. Sin embargo, no sé si brevemente con los que estamos presentes y quienes están conectados de manera virtual podemos definir en cuál de los 3 grupos quisiera en este momento integrarse para hacer este trabajo rápido, ¿no? O sea, es, como mencionó Rubén, es por al menos tener un esqueleto o una definición general de cómo se va a avanzar en ello. Y vale la pena también mencionar que obviamente desde la PUSE va a haber un apoyo continuo y no se diga tampoco desde ACRA para las 3 comisiones poderles apoyar
para conformar las reuniones, si es que son virtuales, si es que son presenciales, si es que son híbridas, pues obviamente con ese tipo de modalidades, un poco más del tema logístico, pues no hay ningún inconveniente, nos lo comentan y nosotros estamos aquí justamente para facilitar lo que ustedes definan como lo más adecuado para avanzar con ello. Rubén. A este esfuerzo, si quisiéramos confirmar el liderazgo de la ULEAM, ¿quién sería? Okay. Así que Javi Pérez. Buena observación, Rubén. En el tema del observatorio académico, Paul, te confirmamos a ti como líder de esta comisión técnica. Sí, Daniel, nosotros estaríamos gustosos de poder liderar esto. No sé si me escuchan ahí, Daniel. Nos escuchan. Hola. Sí, le escucho. Hola. Sí, se escucha. Denos un momento, perdonen, por favor, que estos temas de la conexión híbrida. Me encantaría poderles pedir que nunca más tengamos conexiones híbridas y no solo presenciales. Bueno, le sienten Riobamba, todos nos vamos a Riobamba, si no, otros ocuparán su lugar. No pierdan su oportunidad. A ver, Paula, ¿ahí nos escuchas? Sí, Daniel, yo te escucho. Ya, no sé si gracias, ustedes me escuchan. Perfecto. Ya. Oye, el principio, Paula, es un tema. Entonces, te consultábamos si es que confirmamos contigo el liderazgo para el trabajo de la Comisión Técnica sobre la construcción del Observatorio Académico de Economía Circular. Bien, mira, como te decía, eso es algo que nos interesa como grupo de investigación, es algo que hemos ido trabajando. En principio, sí, ¿no? Ya internamente, Daniel, con los compañeros de las otras universidades, nos organizaríamos para que la división de las tareas sea algo que nos permita avanzar efectivamente, porque como tú dices, este es un esfuerzo que está sobre las otras responsabilidades que tenemos en la universidad. Tal vez una sugerencia o dos sugerencias nada más. Este observatorio, bueno, tal vez en el grupo lo podremos llamar, no sé si académico, es efectivamente lo que queremos hacer, juntos lo discutiremos con los colegas de la universidad o de las universidades que forman la comisión. Lo otro, Daniel, es un tema metodológico de cómo vamos a trabajar ahora, ¿no? Por ejemplo, de la U de Cuenca, el día de hoy solamente estoy conectado yo y entiendo que de esa misma forma hay una persona de muchas otras universidades. Si dividimos en mesas, por ejemplo, habrá personas que solamente pueden estar en una y no podamos construir o conversar o aportar en las otras mesas. En mi caso, por ejemplo, que nos interesaba el tema de campus universitarios sostenibles, y ya no pudiera aportar si estoy en la mesa del observatorio. Entonces, tal vez ahí podemos pensar en un ajuste metodológico para que la participación de las universidades interesadas sea efectiva en todas las tres mesas que se crearon. Pues con cada una, para hacer lluvia de ideas, vamos obviamente contigo y en el caso del campus universitario, creo que también con María José, obviamente tienen ahí un esquema de liderazgo para que nos puedan ir orientando y los que estamos acá presentes y también los otros colegas que están conectados, pues puedan opinar, ¿no? Puedan opinar acerca de los tres espacios de trabajo. Entonces, como les mencioné, no es esto un tema que queda así definido. Si una universidad decide participar en las tres, como lo han hecho la Politécnica Nacional, la PUSEC, se inscribieron en las tres, pues las otras también lo pueden hacer, ¿no? No hay ningún inconveniente con eso y más bien creo que sería súper interesante que también otros colegas, además de quienes están de manera más activa y presentes en los espacios de la mesa académica, se vayan incorporando para seguir nutriendo y seguir compartiendo experiencias que creo que va a ser de suma importancia. Rubén. Tal vez si me permites, y creo que es importante la observación de Paul con relación a que no todos estamos, digamos, estructurados como para participar en todas las comisiones, que creo que además es del interés de todos, en realidad, ¿sí? Pero creo que metodológicamente lo que podríamos hacer hoy día es dejar claro por lo menos tres elementos que están ahí como productos, ¿no es cierto? Primero, creo que hay que hacer una nota conceptual o unos términos de referencia del alcance de nuestro trabajo en cada una de ellas. Y esa responsabilidad es del líder de cada grupo, ¿no es cierto?
lo que deberíamos aprovechar ahora para el poco tiempo que tenemos es por lo menos dejar 2-3 ideas centrales en cada mesa para que el responsable nos prepare un borrador en un tiempo determinado. Y eso lo estructuramos luego, digamos, con un petit comité, que serían los 3 líderes de las 3 comisiones más la coordinación de la PUCE, para ir articulando ya el trabajo a detalle, digamos, cómo profundizamos, quién más inscribe. Entonces, yo creo que el resultado del día de hoy podría ser, en términos metodológicos, pensar en las 3-4 elementos que debería tener, por ejemplo, el observatorio, 3-4 elementos que debería tener las mallas y 3-4 elementos que deberían tener el tema de los campus circulares. Previo a eso, creo que hay que darnos un ejercicio, y por eso hablaba de lluvia de ideas, es de contarnos qué tenemos, porque, digamos, en la maestría, y esto permitió articular a la Universidad de Milagro, nosotros tenemos un trabajo realizado ya en tesis de un proyecto de universidad sostenible, con toda la estructura metodológica de un marco lógico, con todos los resultados, digamos, desde la perspectiva de la Universidad de Milagro. Pero me parece que un ejercicio como esos nos puede servir en el ejercicio que la Universidad de San Francisco lidere y que además ya tiene experiencia, digamos, la Universidad de San Francisco en ir construyendo algunas cosas. Entonces, me parece que esa sería una buena fórmula de poder aprovechar el tiempo de hoy día para luego, digamos, consolidar una reunión de un petit comité, recoger todo lo que tenemos el día de hoy y ya estructurar mucho más ordenadamente la parte metodológica y las hojas de ruta para luego ya socializarlas. Entonces, me parece que ese sería un poco lo que yo aconsejaría desde esta perspectiva. Y aprovecho a hacerlo así porque lamentablemente, a pesar de que definimos con anticipación esta fecha, casi un mes y medio, lamentablemente el Consejo Superior de la Universidad mata reunión de decano en alguna otra reunión. Así que lamentablemente yo tengo que retirarme a las 11. Entonces, pero van a estar aquí tanto Carolina como Nina para poder ir impulsando este esfuerzo. ¿Ok? Bien, entonces, siendo así, perdón. Ah, ya, ya, no, no hay problema. Nos comenta Steffi que algunas personas, no sé, por algún motivo no se les encontró en el listado, pero Alfonsina Punín y Verónica Morales, bueno, Alfonsina Punín de SPOL y Verónica Morales de la Escuela Politécnica Nacional también nos acompañan de la conexión virtual. Entonces, bien, empezamos con el tema de campus universitarios. Tenemos dos comentarios por parte de los asistentes virtuales. María José nos comenta que de parte de la USFQ quisiera mirar si tiene otros colegas que puedan participar en las otras mesas y confirmará en las siguientes semanas. Y por parte de Verónica, ella menciona que nosotros les enviamos una encuesta. Entonces, ¿no utilizaremos ese listado? Ya, yeah. Entonces esa es prácticamente. Ya. Ya, es una primera estructuración lo que se les envió y es lo que se está mostrando ahorita en pantalla. Eso, Verónica, si es que tienen alguna otra duda, te lo hacemos saber en el chat. Gracias, Steffi. Perfecto, entonces vamos con campus universitarios aprovechando el tiempo. Entonces, para definir estos 3-4 puntos esenciales que podríamos generar para responder estos tres únicos puntos que están aquí, que ustedes lo ven aquí, Majo, te doy la palabra para que tú nos des una suerte de orientación y vayamos comentando, ¿no? Como dijo Rubén, qué tenemos, qué se puede compartir, cómo crees que deberíamos trabajar, etcétera. Majo, adelante. Gracias, Daniel. Sí, yo estoy de acuerdo en que, por ejemplo, para responder esos tres puntos, por ejemplo, me parece que en función de que, bueno, casi todas las universidades creo que estamos en esta, o sea, quieren participar en esta comisión y que eso es excelente, deberíamos fijar, no sé, al menos una reunión, no sé si decir mensual, porque sí es bastante
cargado, no sé qué les parece tener una reunión mensual, pero podríamos hacer cada mes y medio o bimensual, en la que en un inicio a mí yo lo que les plantearía es justamente mapear, tal vez a través de una encuesta, en qué punto estamos todas las universidades en al tener ciertos indicadores o diagnósticos que nos permitan establecer, digamos, a qué nivel o en qué punto estamos en la aplicación y en la identificación del estado de circularidad de los campus. Entonces, incluso podríamos trabajar, porque no tenemos nosotros como USFQ una encuesta en ese sentido, pero sí tenemos una encuesta lista que mapea el estado digamos, de la sostenibilidad en universidades, y les podríamos agregar también preguntas específicas que apunten a entender como el estado de la circularidad de los campus, para que, por ejemplo, circular y trabajar en el equipo bimensual y ponernos como por cada dos meses estas actividades. Uno sería el diagnóstico de entender dónde estamos, cómo estamos, en qué niveles están las universidades con esta encuesta, y también una revisión bibliográfica de no solo a nivel internacional, de qué publicaciones o experiencias hay en campus circulares, pero también, como decía Rubén, que ya hay algunas tesis, aquí también levantemos qué información tenemos a nivel local de investigación. Yo plantearía eso como una primera parte para estos primeros dos meses. Después, en esos dos meses, igual podríamos como que distribuirnos trabajo e ir como haciendo algún tipo de checklist de ir avanzando, planteándonos un cronograma para hasta finalizar el año, diría yo, como un primer hito, tener listo esta encuesta con esta data, y en función de ese diagnóstico, antes de diciembre ya plantearnos, digamos, una hoja de ruta en temas de necesidades también que tengamos en temas de fortalecimiento de capacidades para aplicar o no y mejorar los estados de circularidad. Y más que nada, lo que sí me interesaría también mucho es, como decían, generar un estudio de caso y también finalmente que podamos determinar un esquema en esta hoja de ruta para que a través del tiempo que nos demos para hacer ciertas intervenciones en cada una de las universidades al nivel que estén, podamos igual plantear un esquema de recopilación de información para que podamos también tener de esto un trabajo publicable, porque es un tema que en campus universitarios no hay mucha, todavía digamos hay espacio para publicación académica. Entonces, esas fueran como mis tres primeras acciones que les planteo. Obviamente tenemos que levantar esto con el resto de miembros, ponernos hasta diciembre estas metas y reunirnos, bueno, bimensual, ¿no es cierto? Pues sería en septiembre, luego nos podemos volver a septiembre, octubre, en noviembre, y bueno, una última en diciembre para que tengamos listo este esquema hasta diciembre. Muchísimas gracias, Majo, por las sugerencias. A ver, solamente haciendo una recopilación, lo que nos dice María José es poder tener un primer momento de revisión de información de cada una de las universidades participantes, poder aportar lo que cada una de las universidades tenga. Podríamos tener esa información en un tiempo tal vez de un mes para luego tener una primera reunión de la comisión, de los quienes vayan a integrar esta comisión, para en función de ello, en esa reunión, definir una hoja de ruta que estaría lista hasta el mes de diciembre. Después de esa hoja de ruta, Majo inclusive plantea la conformación de la guía técnica con un estudio de caso. Y ahí tal vez, solo para terminar rapidito, haciendo como una propuesta desde la Universidad de San Francisco, me parece que es importante entonces, entendiendo en la metodología de trabajo, creo que lo primero es tener una situación del diagnóstico del estado en que estamos. ¿Les parece? ¿Sí? Entonces, digamos, ahí lo que deberíamos hacer metodológicamente es cómo hacemos esta encuestita de cuál es el arte del estado de situación, ¿no es cierto? Entonces, digamos, pidámosle justamente a la mesa y a la coordinadora de la mesa que nos ayude con el ejercicio, por lo menos de una propuesta metodológica de cómo queremos hacer ese estado de situación,
qué temas y todo eso, ¿no es cierto? Me parece que el segundo elemento que plantea desde la universidad es justamente teniendo ese estado de situación, construyamos el alcance de lo que queremos hacer, ¿no es cierto? Es una nota conceptual o unos términos de referencia del trabajo que haría, digamos, en el campo, estando en ese estado de situación, ¿cuál sería el alcance que podemos impulsar desde la perspectiva de la mesa, en este caso, el campo circular? Y sobre esa base, poder tener esa nota conceptual construida también participativamente, porque finalmente hay grados de avances, ¿no es cierto?, diferentes. Hay carácter, digamos, no creo que sea lo mismo impulsar un ejercicio de gestión de una universidad sostenible desde lo público que desde lo privado. Entonces, me parece que ahí hay unas particularidades que tenemos que tomar en cuenta y que básicamente sería importante tener eso clarísimo en la nota conceptual. Y con esos dos elementos ya podemos tener la hoja de ruta, ¿no es cierto? Porque en la nota conceptual deberíamos tener afinado qué resultados queremos. ¿Sí? Y sobre eso, pues ya podemos tener una hoja de ruta. Y además de qué resultados queremos, entender qué recursos vamos a necesitar, porque finalmente todo esto va a requerir no solo la buena voluntad de los que estamos acá, ¿no es cierto? Y la buena intención que tenemos, sino también la posibilidad de que con esa nota conceptual nos vayamos a golpear puertas para el financiamiento, para impulsar semillas, para entender cómo podemos hacer un programa sólido. Me parece que así resumiríamos el tema de la metodología de trabajo que podríamos además pasarlo a las tres mesas, digamos, para tener un esquema medio armonizado de tener un estado de situación, una nota conceptual, un hoja de ruta y unos, digamos, un mapeo de recursos que podemos necesitar, ¿cierto? Y eso, digamos, podemos estructurar. Y me parece súper interesante también de que ya comencemos a consolidar un esfuerzo de trabajo ya específico. Entonces, tenemos un primer resultado de las instituciones que manifestaron su interés en las comisiones. Esto está abierto, no está cerrado, de tal manera que ya cada líder o lideresa de los grupos podría ya impulsar, digamos, un inventario más claro o por último, desarrollar a alguien un esfuerzo de invitación. Por ejemplo, el caso de la Universidad de Milagro. ¿Sí? Yo por lo menos lo que propondría es consolidar un ejercicio que teniendo ya una propuesta concreta de nota conceptual y de proyecto, pues lo discutamos y veamos cómo funciona, digamos. Me parece que por ahí hay cosas muy concretas que ya podemos empezar a hacer. Gracias, Rubén. Me parece, Majo, que tú nos mencionaste que tenían un modelo de encuesta, ¿no es cierto?, como para hacer justamente una evaluación del estado, del estatus situacional en el tema de campus universitarios, ¿verdad? Sí, de hecho, nosotros queremos levantar esa información y vamos a plantear eso en esto que menciona Rafael, que ya les compartimos del evento que vamos a hacer en la universidad el 21 y 22 de septiembre. Entonces, ahí, como ya está, son prácticas generales de sostenibilidad, la idea sería poder también incluir indicadores o preguntas específicas sobre el tema de circularidad, que, como dice Rafael, hay varias metodologías, digamos, que podemos ahí escoger. Entonces, yo sí les podríamos circular ese modelo de encuesta para que nos den el feedback, porque nuestra intención sí es tener, hacer ese ejercicio en este evento del 21 y 22 de septiembre. Teníamos planteado ahí lanzarle y pedir que, digamos, las universidades que estén interesadas participen en esa encuesta. Entonces, podemos incluir estos algo específico sobre economía circular ahí. Gracias. Entonces, también vi que Paul estaba solicitando la palabra. Paul, adelante.
Sí, muchas gracias, Daniel y colegas. Dos puntualizaciones nada más, tal vez la una, primero que es un tema práctico. Yo tengo pensado ir a la San Francisco de Quito a este evento que nos invitaron en el mismo chat el 21 y 22. La primera pregunta, tal vez para María José, sería si no sería posible ahí tratar, bueno, yo sé que deben ser con muchas cosas pasando al mismo tiempo, pero tratar de ver si es que efectivamente hay más del grupo que está yendo ya y hacemos una pequeña reunión de arranque de esta mesa de campus sostenibles, circulares, etcétera, en donde podemos conversar, ojalá con alguien del SPOCH, ojalá alguien de la PUS, entiendo Irán, están en Quito, depende también, no sé si alguien de la SPOL vaya, y podemos arrancar ahí y tal vez si podemos ya tener algo de discusión ese día de sobre qué deberíamos poder medir, tratar, cómo se debería evaluar esto, y aprovechamos este evento para hacer un arranque de esta primera mesa. Esa sería una primera propuesta práctica. Bueno, estoy hablando, claro, desde mi perspectiva de que voy a estar en Quito por esto y que pudiéramos aprovechar para trabajar en el inicio de esta comisión técnica. Lo segundo, que es un poco ya más de fondo, en parte, con respecto a lo que se propuso metodológicamente, me parece adecuado que todas las tres mesas tengamos este mismo esquema metodológico. Lo que yo pensaba es, bueno, primero, con el observatorio, yo creo que tenemos que poner primero en tela común ¿qué es el observatorio? El observatorio en general analiza un fenómeno. O sea, lo mejor lo que tenemos que ponernos a pensar primero es qué características del fenómeno son las que queremos analizar o priorizar para el análisis en un inicio. Una vez que tengamos claro eso, efectivamente podríamos pensar en cómo debería funcionarse ese observatorio, la gobernanza de esto, qué otros actores deberían participar de esto para poder llegar a un observatorio. No lo vamos a hacer solo nosotros, nos olvidaremos, pero necesitaremos necesariamente interactuar y articularnos con otros actores. Entonces, allí a lo mejor nos hace falta un mapeo de actores. Y finalmente esto saldrá como producto una nota conceptual, una pequeña declaración que diga qué es un observatorio, qué actores, cómo se debería trabajar una propuesta de trabajo, de gobernanza de esto, y una pequeña hoja de ruta, ¿no? Que nos diga, bueno, es para esto, deberíamos poder convocar luego a los actores, debería haber una suerte de búsqueda de recursos, por supuesto, también. Debería haber ciertos acuerdos, ciertos acuerdos de compartir información, de cómo se va a dar esto, y ese es el producto final. ¿Por qué menciono esto en este punto? Porque pienso que puede nutrir a lo que planteó justamente el colega de la PUSE, en tener algo como común para las tres mesas y que nos sirva metodológicamente para decir, esto vamos a hacer. A lo mejor comienza por una fase de definición, de entender bien qué es lo que queremos hacer, una fase de cómo vamos a gestionar esto. Tal vez en mi caso, yo creo que por el auditorio sería un mapeo de actores y terminaríamos con una pequeña nota conceptual y una hoja de ruta. Solamente quiero terminar, Daniel y colegas, mencionando que yo creo que aquí tenemos que tener claro que son dos objetivos principales, ¿no? Los que estamos buscando con este ejercicio, ¿no? Uno, si bien es, por ejemplo, en el tema del observatorio, llegar a tener claridad en una hoja de ruta de un observatorio, otro también es comenzar a tener una dinámica de trabajo común, ¿no? Si bien estamos en el Ecuador, no hemos trabajado juntos antes con muchos de los colegas que están aquí presentes. Entonces, de alguna forma tenemos que tener claro también que este es un ejercicio de podernos conocer primero, de entender las dinámicas de trabajo y de lograr poder articularnos para generar ya procesos en común, que es algo que no es fácil en el país, en la región, diría yo. No estamos acostumbrados a trabajar articuladamente, lamentablemente, y es algo necesario. Entonces, creo que tenemos que tener eso en mente también para el momento de plantear las reuniones, de hacer esto, tener en cuenta que un objetivo también es el conocer lo que hacemos y el poder generar estas dinámicas de trabajo entre nosotros, de fortalecer estas dinámicas de trabajo, de conocernos, de crear estas conexiones que permitan luego fortalecer esta organización, si quieren, es una lógica también de fortalecer estructuralmente, organizativamente lo que somos y constituimos comunidades académicas en el Ecuador y, por supuesto, a través de un ejercicio de generar un producto que son las tres mesas académicas. Entonces, quería dejar eso sobre la mesa para que también se considere dentro de la parte metodológica el que tiene que ser un objetivo también el fortalecer estas relaciones y conocernos para poder trabajar juntos. Hasta ahí nomás, Daniel. Gracias. Muchísimas gracias, Saúl, por las sugerencias. Estamos justo anotando todo. Solamente una pregunta antes de darle la palabra. ¿Cuándo dices que es el evento al que vienes acá? Nos invitaron los compañeros de la San Francisco, ¿no? Es el 21 y 22 de septiembre. Están organizando la San Francisco, la SPOL, la SPOCH, la UTPL y Ecotec. Entonces, son varios de los nombres que vos ves en las mesas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí podemos, con esta coincidencia, con esta, digamos, coincidencia de que vamos a estar allá,
un grupo de colegas de varias universidades, tal vez hacer una micro reunión dentro de este evento más macro. Eso, disculpe si me atrevo a proponer esto, sé que ustedes deben ser con muchas cosas en San Francisco organizando esto, pero si es que estamos ahí, no sé, aprovechamos un almuerzo, un break, una cena, algo, y conversamos un poco de esto, ¿no? Tal vez ya tenemos una tareita pequeña, si nos mandan el cuestionario, y podemos tener una primera dinámica presencial que yo creo que va a motivar e impulsar el desarrollo de la mesa de campus universitarios. Que podría ser una oportunidad muy buena para de lo que hemos discutido aterrizarlo y aprovechemos justamente si es que va a haber esta oportunidad de que varias universidades se van a concentrar en este evento, pues tomo las palabras de Paul, podemos organizarnos para tal vez después del primer día, como él dice, un café, una comidita, también con un espacio más ameno. Podemos apoyar en la organización para que tengamos también este otro espacio interesante de encuentro, si todos están de acuerdo. Genial, sí, gracias, más bien Daniel. Igual, bueno, si quieren. Yo quisiera agregar en este punto del análisis de la metodología que podríamos verlo como un proceso de innovación. A este proceso de innovación le hace falta una transferencia de conocimiento por alguien que ya haya implementado estos sistemas y que podamos nosotros heredar esos conocimientos. También dentro del mapeo agregaría el hecho de qué recursos se pueden compartir, porque como bien comentaba el compañero de Cuenca, Paul, creo, sí es importante identificar los recursos que tenemos y dentro de los procesos saber cómo podemos trabajar en colaboración, pero también identificar qué recursos podemos compartir en cuanto a metodología, no hablamos de recursos físicos. Entonces, esa parte sería importante para mí definirlo dentro del proceso. Heredar, tal vez otros países ya están un poco más adelantados que nosotros, tal vez existe un campus universitario en otros países que no vamos a dejar de identificar nuestras realidades, ¿no? Pero es importante esa transferencia de conocimiento o heredar ese conocimiento que nos va a permitir disminuir tiempo al momento de implementar este proceso de innovación, porque heredaríamos esos conceptos y esas metodologías incluso que ya se vienen aplicando en otros casos de éxito. Igual en el tema de las encuestas, si nosotros hacemos primero este análisis, esta investigación de algo que ya se ha implementado en otros sitios, podemos tener más argumentos al momento de hacer un mapeo, más argumentos al momento de hacer una encuesta, porque ya estamos heredando precisamente esos casos de éxito ya implementados. Yo lo analizo así, como un proceso de innovación en todas estas iniciativas circulares. Eso nada más, Daniel. Si quieren, vengan acá adelante. Sí. Oh, buenos días, seré breve, ¿no? Yo vengo de la Universidad UTE, ¿no? Que esperamos que pronto se pueda colocar oficialmente. Yo precisamente llevo años con estos temas, porque trabajo en México, Argentina, en España, y he estado viendo estos temas, ¿no? Yo pienso que tenemos un grave problema en Ecuador, grave. Fueron los primeros que hicimos un libro de economía circular, que honestamente creo que se quedó en la tinta, ¿no? Realmente creo que no hemos hecho lo que sería hacer. Yo pienso varias cosas. Yo creo que en este proceso una cosa importante sería, en cualquiera de ellos, aclarar bien el concepto de economía circular. Yo noto que lo confundimos mucho con que tengamos un Zoom, que haya pajaritos, que haya medio ambiente, que se recoge la basura. Y el tema económico, ¿qué es lo que los empresarios van a hacer? El mundo está funcionando en el circular porque hay atrás un tema de efectividad económica. Mientras no logremos que el empresario y la sociedad entienda que esto no es ir a hacer una limpieza, como dicen ustedes, una minga, eso no es economía circular. Porque en un lugar los presos están haciendo actividades de sembrar hortalizas, ¿no? Quizás lo de Rosario hace en Argentina, que siembran hortalizas y de ahí sacan un negocio y hay una productividad y en costo oportunidad, eso sí podría ser comercio circular, pero sembrar plantas y sembrarlas y creo que no. A mí ese es mi concepto como economista, ¿no? También otra cosa que quería plantear rápidamente, aprovechamos a no hablar mucho, está el tema asociado a que debemos entonces, desde el punto de vista académico, poder penetrar en estos sentidos. Nosotros hemos hecho un modesto análisis bibliométrico hace unos días y yo me quedé bastante preocupado porque Ecuador es el país
de universidades que menos publican economía circular en los últimos años. Somos los menos, realmente. Y eso es preocupante. Se supone que si somos la academia, tenemos que convencer. Y yo veo mucho, como el resto de América Latina, el lenguaje político, ¿no?, de la economía circular. Pero creo que, como dice en mi país de origen, Cuba, sencillamente el tema se queda en la letra, en la música y no en la letra. Y entonces creo que eso son dos cosas muy importantes de lo que tenemos que hacer. Primeramente, aclarar bien el concepto de economía circular. Segundo, que como bien decía el señor decano, esto se está expandiendo. Yo, por ejemplo, como trabajo el tema de desarrollo territorial, existen las ciudades también circulares, que está ahora en un debate justamente con ciudad inteligente, porque cada día surge nueva idea. Cuando ciudad inteligente empezó, yo tuve la posibilidad de trabajar en Bilbao en esos temas de ciudad inteligente en el año 90 y pico, cuando hice mi doctorado, y de entonces estoy escuchando ciudad inteligente. Ahora de pronto se cruza con ciudad circular por la CEPAL. Y yo veo que estamos hablando lo mismo, pero estamos intentando, como alguien decía, hay que fusionar la información que hay, porque nos estamos enredando con conceptos diferentes, que al final cuando se fusiona es lo mismo, pero con diferentes entornos. Entonces, modestamente yo pienso que dos cosas. Primero, tengo que aclarar bien el concepto de economía circular, tiene que aclarar desde el punto de vista académico, lo que es diferenciarlo de alguna forma de la parte ambiental, aunque no se puede vivir porque es la madre de economía circular, pero no sé si me entiende. Mi gran preocupación, hace hoy hablar con los colegas míos de la Universidad de Madrid, estamos hablando de ese tema que es preocupante, porque es un problema mundial. Ahora, fuente como índice de buscar en el mundo, bueno, sí, la Comunidad Europea está haciendo mucho, la CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo, ojo, está haciendo cosas muy interesantes en ese tema, de forma continua. Y la CEPAL me sorprendió, con ya incluso tienen una, que incluso pertenece Guayaquil, creo, a ese tema de ciudad circular. Y entonces yo creo que estamos muy dispersos, ¿no? En el caso de Ecuador, honestamente, se nota mucho ese problema de dispersión entre la universidad. Yo sé que aún tiene intereses privados, públicos, en todas partes del mundo. Pero si no hacemos una alianza en todo este proceso, vamos a estar debatiendo esto y no me van a ganar. Digo, esa es mi conclusión. No, te agradecemos mucho. Yo solo, disculparme, voy a tener que retirarme. Pero creo que de los aportes que hemos recogido, dos elementos son relevantes. El primero, digamos, tu aporte de incluir esto como un proceso innovativo. Y estoy, creo que todos estamos de acuerdo en que realmente tenemos que practicar eso. Y me parece que arrancar con esa experiencia, nosotros tuvimos el año pasado la presencia del profesor Asqueta acá en la Universidad Católica, en el evento de economía circular también internacional. Y él es uno de los líderes que impulsó, digamos, la certificación de la Universidad Salamanca como universidad sostenible. Me parece que hay un vínculo, podemos asimismo identificar otros líderes o lideresas con ese nivel y podemos hacer un elemento que yo le había conversado ayer a Daniel, que lo quería proponer de una vez, lo hago aprovechando esto, porque finalmente este esfuerzo nuestro debería tener siempre un contenido, digamos, de fondo. Ya después de que estructuremos toda esta vainita, nuestras próximas reuniones deberían tener un contenido, digamos, un espacito por lo menos para tener un contenido de fondo y profundizado. Porque, digamos, la concepción de economía circular y todo ese proceso ya lo hemos venido construyendo durante varios tiempos y está. Creo que sí tiene que estar claro como referente en todas las notas conceptuales de cómo vemos esto todo el grupo de académico. En el marco teórico de esas notas conceptuales, digamos, en el respaldo teórico y en la narrativa, debería estar clarísimo el ejercicio de cómo concebimos y cómo hemos construido el tema de la concepción de economía circular en el Ecuador, dándole los tamices que eso requiera. Y finalmente, me parece que desde esa perspectiva, yo incluiría dos elementos adicionales en este esfuerzo, ¿no es cierto? Uno, entender que un punto uno sería este esfuerzo inicial de darle el formato de proceso innovativo con estos elementos. Y dos, terminar entendiendo que todo lo que hagamos va a requerir también un esfuerzo de estrategia de comunicación, digamos, para evitar justamente
lo que nos planteas tú desde la perspectiva de esta dispersión que se puede dar en el debate, ¿no es cierto? Entonces, si vamos alineando esos elementos, creo que ahí tenemos algo que nos puede servir ya para sentarnos a construir sobre los tres temas que hemos discutido. Y les pido, por favor, seguir, digamos, no agotando esto, porque creo que los aportes siguen siendo riquísimos. Y recogerlos nada más ahí para después no olvidarnos. La memoria siempre de uno es más frágil que la de otros. Entonces, la mía sí ya está entrando en etapa de rendimientos decrecientes. Muchísimas gracias, Rubén. Qué pena que te tengas que retirar, pero gracias por el apoyo. Disculpen si soy muy específico y no tanto en lo general como la participación que se han estado estableciendo. En función, bueno, soy nuevo en esta participación, pero tengo entendido que justamente el observatorio académico tiene ese sesgo de implementar el área de investigación. No sé si me corrige. Sí, no sé, Daniel, ahí es que nosotros planteamos el tema del observatorio. No sé si me permites a mí explicar un poco cuál es mi idea. Sí, lo que voy a mencionar, una estructura muy específica sobre el observatorio, calce o no dentro de la percepción de todos. Porque una vez, ya que hay muchas universidades que ya son o desean ser partícipes de esa área, no una vez colaboran o construyen un proceso de vinculación con sus centros de investigación o sus institutos de investigación para que, adicionado al hecho de que ya se determine o se defina como tal la visualización que tenemos como tal de economía circular, junto con las líneas de investigación que ya preestablecen cada uno de esos institutos, empiecen a colaborar y desarrollar un poco más eso que nos falta en el área de economía circular, que ya lo habían mencionado anteriormente, que de una u otra manera esas universidades tienen financiamiento para poder en cúmulo generar un mayor desarrollo. No lo sé. Muchas gracias. Sí, justamente esto también nos puede llevar a dar parte de la discusión, ¿no? De cómo vamos a prever este tema de tal vez no conformar el observatorio, pero sí empezar a sentar las bases, ¿no? Porque creemos que probablemente este sí sea un proceso que demande un tiempo adicional, pero poder llegar a tener estas precisiones iniciales, lo que también casa dentro las universidades podrían articular para llegar a tener elementos que permitan nutrir las bases de este observatorio, pues creo que es completamente clave y necesario. Entonces, creo que es uno de los temas que los podemos ir también ya manejando y tal vez incorporarlo en la hoja de ruta que va a tener esta comisión técnica específicamente. Sí, ¿quién? Paul, adelante. Sí, Daniel, solamente el colega tiene toda la razón, ¿no? Es por eso que nosotros planteábamos que lo primero que tenemos que hacer es definir claramente qué queremos observar, qué va a ser este observatorio, que puede ser de investigación académico, ok. Yo también tengo esa misma idea. Nuestra idea inicial cuando lo planteamos fue generar indicadores, poder medir efectivamente cuán sostenibles son las iniciativas de economía circular que se pueden plantear. Pero más allá de eso, creo que es algo que ahora debemos construir en la comisión. Pues definamos que este observatorio, qué parte del fenómeno va a observar, cómo lo vamos a hacer. Y una vez que tengamos definido el qué, conjuntamente, participativamente, y el cómo, entonces ahí trataremos de armar un modelo de gobernanza, mapear actores y dejar establecido una hoja de ruta. Esa es como mi visión. Y yo comparto con el colega, ¿no? Ahora tenemos que juntos entonces conversar y decir efectivamente qué va a ser este observatorio. Perfecto. Tal vez alguna idea o observación respecto de, bueno, ya creo que la idea está clara para las tres comisiones, de la metodología, reuniones, etcétera, pero tal vez algo puntual sobre el tema de mallas curriculares que crean que en este momento se deba mencionar para que en la siguiente reunión pues tenga también una idea un poco más concisa, ¿no? José. Para que te escuchen en el Zoom. Hola, buenos días. Yo pienso que en eso, porque casualmente mi esposa es directora de carrera ambiental, ¿no? Y agroindustria en la UTE. Y justamente hablando con ella este tema, y yo creo que vamos a tener un problema, sino habría que observar
es evitar que la malla que se genere vaya a ser copia fiel de la ambiental o viceversa. El sistema tiene mucho cuidado, digo yo, porque yo tengo muy cerca de ahí, mañana, tarde y noche, pues en el tema ambiental también hemos hablado mucho. Yo creo que algo importante en la malla sería quizá previamente ver la malla ambiental, qué es lo que se da en este momento en las universidades y qué podemos salvar de ahí a la economía circular, porque si no vamos a estar repitiendo. Además, también a qué carrera se le va a dar. Yo pienso que esto está en todas las carreras, pero inicialmente yo pienso, para empezar, nosotros latinos somos muy entusiastas de poner todo a la vez. Yo creo que sería mejor, justamente como experimento, ponerle en alguna carrera, ver cómo va, y ahí entonces, pues, porque si no vamos a tener una masacre, como se dice vulgarmente, similares, confusión, y creo que al final no vamos, va a ser como un desperdicio de inteligencia común en ese proceso. Digo, al menos yo pienso, primero debemos empezar por revisar la malla ambiental, ver qué se hace en otras partes del mundo, incluso, como se decía por el señor Decano, en lo que es economía circular, porque también hay que ver si usted ve alguna carrera, lo de ambiental en otros países, en España, por ejemplo, observado otras universidades, y es criminal porque es casi lo mismo que está en la carrera ambiental. Entonces alguien se va a preguntar, ¿para qué entonces damos la misma asignatura? O vamos a apoyar la confusión de entender que economía circular y ambiental es lo mismo. Digo, ese es al menos mi... Gracias. Hola, buenos días. Mucho lío, ¿no? Yo dentro de este punto veo cuál es el objetivo. ¿Simplemente modificar la malla? Porque si el objetivo es modificar la malla, se va a perder muchísimo tiempo. Yo pienso que el objetivo, y hablo por Prendo, desde hace 2 años se están recibiendo proyectos de economía circular desarrollados por estudiantes de las universidades y no responden a las realidades. Entonces, yo creo que lo importante dentro de este proceso es establecer qué es lo que necesita el mundo respecto a la economía circular para irlo incrementando en cada una de sus mallas. ¿Sí? Porque ese es el desafío en este momento. Llegan los proyectos y el 70% de los proyectos son reciclaje, cuando en Europa ya reciclar es un error de diseño e incluso algo de tercer mundo, el reciclaje, porque no se establece una reingeniería. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Yo pienso que así, aquí sí tenemos que tener con claridad en la actualización de la malla, tener claro cuál es ese objetivo. Y algo que me preocupa es, no sé si dentro de las universidades, ya definiendo las mallas, se haga un copy-paste en todas las universidades y eso realmente se considere válido. Sino simplemente como parte de este proceso definir, esto es lo que necesita el mundo en carreras de economía circular. Ustedes verán qué cogen y qué le ponen a cada una de sus mallas. Claro, qué necesita cada y cómo cada uno de ustedes va actualizando, pero sí un mapeo de necesidades de lo que necesita la economía circular en un futuro, ya incluso estamos hablando de inteligencia artificial dentro de cada uno de estos procesos, pienso que sí podría ser más viable, porque si no nos vamos a quedar en el hecho de todos vamos a tener las mismas mallas para todas las mismas carreras, y yo tengo esa interrogante de Daniel ahí, no sé si me lo pueden aclarar. Ah, excelente punto, Patricio, creo que es algo que se necesitaba mencionar, porque creo que es clave esto, ¿no? También la independencia académica que tiene cada universidad. Todo esto tendría que verse desde una arista tal vez general en función de necesidades. Exacto. Eso es. Ya. Vamos. Vamos con las... Viene Pauli, luego Héctor. Buenos días. Nosotros, en SPOL nosotros trabajamos con una materia que se llama Ciencias de la Sostenibilidad, que es transversal a todas las carreras de pregrado. Y tenemos una experiencia porque empezamos con la materia de gestión ambiental y luego analizamos toda la parte de esa materia y la transformamos a Ciencias de la Sostenibilidad. Entonces creo que sería bueno yo le voy a dar la palabra a Héctor Apolo, con quien también trabajamos, que SPOL pueda también contar un poco cómo ha sido este proceso, que ha sido como muy fructífero para los estudiantes de pregrado.
Y de acuerdo con lo que usted comentaba, creo que hay que hacer una suerte como de un benchmarking de estas prácticas que tienen ya nuestras universidades internas en temas de economía circular. Por ejemplo, ciencias de la sostenibilidad contiene su parte ambiental, también tiene su parte social y su parte económica. Y dentro de eso también está el tema de economía circular. Entonces, creo que son prácticas que podemos ir compartiendo y creo que es importante que al final cada universidad tome lo que es de su contexto y que ese sea como un poco la visión, ¿no? Y la otra, tal vez no enfocarnos en cambiar todo el tema académico curricular de nuestras universidades, que es muy complejo, pero sí ver una oportunidad, especialmente en estas materias que solamente son ambientales, de cómo transformarles hacia la sostenibilidad e incorporar ahí temas de economía circular, temas sociales. Entonces creo que ahí está la oportunidad y de ahí sí que cada universidad tome obviamente lo que le funcione para internamente. No sé si le podemos dar la palabra a Héctor Apolo. Sí. O sea, sería Héctor, luego Víctor y luego Paul y luego Nora. A ver, Héctor, adelante. Hola, muy buenos días con todos. Disculpa que no puedo poner la cámara. Gracias, Paulina, por la introducción. Sí, efectivamente tenemos la experiencia de tener la asignatura de Ciencias de la Sostenibilidad en la SPOL desde hace 3 años. Y mi sugerencia es tratar, dado que la economía circular lo concebimos, la entendemos como un cambio de paradigma interdisciplinario, ¿no? Es importante poder que en las distintas asignaturas impartan cierto contenido de economía circular, ¿no? Para que no, en el caso de la SPOL, si bien esta asignatura de Ciencias de la Sostenibilidad se la dicta a las más de 30 carreras que hay, o sea, todo estudiante que pasa por la SPOL la va a ver, pero es una de 40 asignaturas, ¿no? Entonces, en una sola asignatura, en un solo momento, de sus 4 años de carrera, que vean economía circular en un, digamos, tal vez en cuestión de 2 semanas, considero que es muy poco, ¿no? Si queremos un cambio de conceptual. Entonces, por lo tanto, considero tratar de verlo como un objetivo de aprendizaje, de consolidar un contenido, ponernos de acuerdo en un contenido que sería a nivel de universitario necesario impartir, y no solo que recaiga en una asignatura, sino ver la forma de que en otras asignaturas traten de impartirlo como un objetivo de aprendizaje. Es una propuesta, tal vez puede ser un poco ambiciosa, pero considero que eso va a ayudar a que a lo largo de su malla, en las distintas carreras, lo asocien en distintos momentos, ya sea el tema de materia prima, de conceptualización de un producto, ya sea de gestión de residuos, de energía, de gestión de agua, en todos los aspectos, ¿no? O cambiar un producto por un servicio y demás. Entonces, eso es un poco mi propuesta. En primer lugar, sería tratar de ver un tronco común en cuanto al contenido que consideramos que sería idóneo dentro de los expertos que nos encontramos aquí en el área de economía circular, que sería vital o fundamental impartir, y luego ver si eso recae en una asignatura o si se lo puede de alguna manera también dividir en distintas otras asignaturas como un objetivo de aprendizaje, que en otras que también lo pueden ayudar a impartir a lo largo de los estudiantes mientras pasen por la vía universitaria. Gracias. Gracias, Héctor. Vamos con Víctor. No sé cómo se generaron los cambios de mallas curriculares en el resto de carreras. Pero, por ejemplo, en las carreras de economía hubo una red, la cual bosquejó un tronco común. Que bueno, que en la costa no se solidificó, no hay reuniones, creo que en la sierra todavía hay algo de eso. Pero creo que bosquejó un tronco común sobre el cual las universidades, en función de sus requerimientos, obviamente utilizó el tronco común, pero de eso diversificó el resto de su malla, como tal, tomando el tronco común creado por la red. Entonces, no lo sé, en función de las otras carreras. No sé si, tomando la palabra del compañero, si existen otras redes y si mantienen todavía ese proceso, qué tan difícil va a ser bosquejar el decirles tengan unas asignaturas nuevas en las diferentes carreras. Pero sería oportuno tal vez crear o bosquejar bajo esa misma perspectiva, tal vez un tronco común, o sea, materias relevantes y sobre las cuales tal vez las diferentes carreras o diferentes universidades puedan dar modificaciones o estructuraciones en función de.
los requerimientos de cada uno. Gracias, Vic. Perdón, José. Perdón, solo que para dar espacio en orden, Paul, por favor, si no los colegas en virtual se nos desmotivan. Paul, por favor. Gracias. Daniel, prometo ser breve para que los colegas puedan participar también. A ver, yo coincido con lo que dicen los compañeros. En la SPOL tienen una experiencia interesante de tener esta materia como tronco común de todas. A ver, aquí dos temas. Lo primero, este es un tema pedagógico, netamente, ¿sí? Como primer elemento fuerte. Entonces, yo creo que aquí la idea fuerte no es tanto actualizar mallas, eso tal vez sería un producto final. El tema pedagógico efectivamente debe ser aquí, ¿cómo podemos entonces entender a esto que es un elemento central? Como uno, lo dijo bien Héctor, un objetivo de aprendizaje, como algo que los estudiantes que salgan de muchas universidades lo tengan claro, ¿sí? Y eso será probablemente con alguna materia, pero probablemente también siendo un objetivo de aprendizaje que se incorporará en proyectos de graduación, en proyectos de vinculación con la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, al ser algo transversal y que está claramente especificado como algo que queremos que nuestros estudiantes aprendan, se tendrá que implementar en diversas fases del proceso de formación de los estudiantes. Y ese es un tema pedagógico, ¿no? Entonces, aquí a lo mejor lo que necesitamos efectivamente es tener pedagogos, tener a alguien que haya hecho experiencias de tener algo transversal o transversalizar un conocimiento en la formación de los estudiantes y que aprendamos cómo eso puede ser posible, cuáles son las fases, cuáles son los pasos que se debería tener ahí en cuenta. A lo mejor esta mesa, me tengo que proponer eso, si bien nosotros no estamos participando en ella, pero a lo mejor el resultado de esto sería eso, ¿no? Un proceso pedagógico que diga cómo implementar en una universidad algo que queremos que sea efectivamente transversal y que efectivamente sea un producto o un objetivo de aprendizaje de los estudiantes. Eso podría ser un elemento, si ustedes quieren, teórico, metodológico. Ese es el primer punto, el primer elemento que pensaba mientras escuchaba a los compañeros. Y el segundo elemento, Daniel, es que esto es un tema institucional. O sea, si nosotros queremos hacer que algo sea transversal, si tenemos que hacer que algo vaya en todas las áreas de formación de los estudiantes, tiene que estar desde la alta dirección de las universidades, de los rectores, básicamente, de los rectores académicos, tiene que ser algo que ellos entiendan que es necesario, es algo que ellos entiendan como estratégico. Y ahí yo tengo mis dudas. Mencionamos en la discusión que muchas veces no sabemos siquiera claramente los conceptos de qué es esto de sostenibilidad, qué es esto de circularidad, etc. Entonces, a lo mejor no es tan fácil llegar a tener ese nivel de comprensión también en las autoridades, en las que toman las decisiones, para tener algo implementado a nivel universitario estratégicamente. Lo que yo sugeriría ahí es tal vez hablar de incorporar temas de sostenibilidad en general en las universidades. Yo creo que eso es más fácil de vender ese mensaje. Hay los ODS, estamos hablando del cambio climático, y yo creo que eso vamos a entender todos, y que dentro de eso tengamos el tema de reutilización de materiales, el tema de servicios o productos, etcétera, como un elemento de esta visión más grande, ¿no? Pues ahí la pregunta sería, ¿cómo implementamos algo de sostenibilidad de una manera pedagógica, teniendo esto como para el tema de gobernanza, ¿no? Una cosa más sostenibilidad, una cosa más importante, más grande, una cosa que tal vez es más fácil de transmitir y de comunicar en las universidades para que eso se acepte desde la alta dirección, y luego nosotros hacer un esquema pedagógico, algo que nos diga cómo incorporar un elemento importante dentro de una malla universitaria. No puede tener ahí una guía, unas best practices, puede ser. Yo creo que de esa manera tendremos ya luego una herramienta que cada universidad utilizará de la mejor manera para en sus esquemas internos tratar de internalizar y de implementar algo transversal a nivel universitario. Pero tendremos unas best practices, ¿qué es lo que podemos hacer, ¿no? Más allá de eso, el pensar en tener una malla o algo, yo no sé cuán útil sea, ¿no? Realmente lo que creo que necesitamos es algo de cómo poder eso pedagógicamente con criterios internalizar y tener una visión también de cómo poder esto hacer que estratégicamente sea implementado en la universidad, y eso tiene otros elementos que se deben conjugar para que eso pase. Hasta ahí nada más, Daniel. Excelente, Paul, gracias. Creo que se conjuga mucho lo que tú mencionaste con lo que han señalado algunos de los colegas, ¿no? Y creo que se va delineando que probablemente este tercer grupo de trabajo también va a generar una herramienta, o sea, un documento que va a ser de igual forma, ¿no? Una referencia técnica, una referencia académica, una referencia inclusive con elementos pedagógicos, con lo que se necesita a nivel global, con una adecuada definición o entendimiento mutuo de lo que es economía circular y también en función de lo que nuestro país necesita en su realidad, ¿no? Entonces creo que
creo que vamos ahí delineando y puede ser una siguiente publicación. Vamos en el orden. Por favor, Norma, luego María José y luego José. Listo, muchas gracias. Bueno, para quienes asistieron a la anterior mesa, bueno, no sé si recuerden, yo había mencionado que nosotros como Spotch tenemos justamente esta aplicación. En el año 2020 hicimos una reestructuración, evidentemente con lo que menciona Paul, me parece, ¿no? La decisión viene desde las autoridades, entonces es con ellos con quienes primero se tuvo una conversación, indicando cuáles son las prioridades y las necesidades del momento y hacia dónde tenemos que ir como instituciones de educación superior. Es así que se definieron algunas asignaturas institucionales como un tronco común para absolutamente todas las carreras que nosotros ofertamos. Y dentro de estas, analizando también que se debe trabajar con habilidades blandas, con temas de programación y, por supuesto, en temas de sostenibilidad, se incluyó una asignatura que se denomina sostenibilidad ambiental. Entonces, en las 40 y más carreras que nosotros tenemos dentro de nuestra institución, se dicta esta asignatura como sostenibilidad ambiental dentro de los primeros semestres, con la finalidad de que los estudiantes, lógicamente, en las asignaturas básicas ya tengan un soporte técnico o tengan una visión de sostenibilidad dentro de las diferentes áreas. Obviamente, esta asignatura, al ser un tronco común, se comparte. La malla es unificada para todas las carreras. Existen, de pronto, lineamientos que pueden ser aplicados en unas y en otras no, y en las que se habla las temáticas generales. Y el último capítulo o la última unidad es la que se trata netamente de economía circular. Entonces, creo que es una aplicación o es un caso de estudio que realmente nos ha sido muy importante debido a que, no sé, carreras como mecánica, electrónica, que a veces les vemos como que son muy separadas, pero en realidad no lo son. Ya al momento en el que integramos o desarrollamos un proyecto, vemos que todos tenemos esta integralidad. Así que se puede compartir y les comento que ha funcionado perfectamente. Partimos desde ahí de que es una decisión política, es una decisión técnica también, en la que habría que la decisión viene por las autoridades principales y lógicamente con una parte técnica. Gracias, Norma, por la información. Creo que puede ser una muy buena base para empezar el diálogo en esta comisión. María José, luego Javi y luego José. A ver, María José, adelante. ¿Cómo están? Solo igual, de acuerdo con algunas de las exposiciones anteriores, yo creo que el enfoque, como bien dicen, debería ser la presentación de estudios de caso, recomendaciones, guías y ejemplos de qué se han hecho, ya sea aquí en universidades de Ecuador o en otras, para incluir eso en las mallas, porque realmente cada universidad es su mundo. Yo, desde nuestro lado, por ejemplo, es muy difícil que podamos obligar, digamos, o de que incluyan temas de circularidad en todas las facultades. Nosotros también estamos yéndonos, solo como comentario, por la estrategia de hacer clases de colegio general, o sea, es decir, que son transversales. Y también lo que podríamos incluir ahí, que estamos haciendo también en la San Francisco, es procesos de capacitación a los docentes en distintas facultades para que sepan cómo incluir el tema de economía circular en sus distintas áreas. Entonces, nosotros estamos haciendo esto para sostenibilidad en general. Obviamente, economía circular se inserta dentro de ese paraguas y esa ha sido una buena estrategia para poder extender, digamos, la influencia que tenemos sobre otras facultades y así es un tema de cómo entrenar y generar líderes y nichos en todas las carreras que luego cada uno de ellos pueda a su vez luego, ¿no es cierto?, trabajar con sus coordinadores, con sus decanos para promover este tema si es que es algo de interés. Entonces también creo que un esquema de capacitación a los profesores de cómo incorporar eso en sus materias, sea cual sea su asignatura, podría ser algo interesante. Y solo para terminar, y les tengo que pedir mil disculpas, y ahí Daniel, no sé si tú me puedes actualizar al final, porque me tengo que conectar a una capacitación que ya está
por empezar, y más bien yo me quedo súper pendiente de los acuerdos o fechas que queden, y como dijeron, ya les vamos a mandar links de registro para el evento del 21 y 22. Podemos agregar una mesa, ya la vamos a plantear igual con el comité organizador para que hagamos eso, y pues ahí esperamos verles ya fin de mes, de unas par semanas, a quienes estén ahí y podernos conocer presencialmente. Sí, bueno, María José, muchas gracias. Solamente antes de que tengas que retirarte, ya que tú eres el líder de una de las comisiones, algo que les iba a pedir al final es que cada institución y persona que va a trabajar articulando las tres comisiones, pedirles que justamente para esta reunión en un par de semanas podamos tener un documento de base, una idea, unos lineamientos en función de lo que hemos conversado para cada uno de ellos. Entonces, Majo, te pediría tu apoyo para tener algo básico, puede ser inclusive una pequeña presentación para el tema de los campus universitarios en función de la experiencia, las ideas y lo que se ha podido conversar acá. Lo mismo a Paul, pedirle por favor también unas ideas de cómo ir pensando ya en lo que hemos conversado para el tema del observatorio académico, y en este caso a Hadi, que estaría en la coordinación para la comisión técnica del tema de mallas curriculares, entendiéndose de la forma en la que hemos conversado hasta ahora. Entonces, pedirles de esto para que el 21 o 22, dependiendo, Majo, vamos a estar en contacto contigo para organizar adecuadamente el espacio y poderles compartir a todos ustedes para unas dos semanas tener estas ideas y que nos permitan ya enmarcar ahí sí reuniones específicas de cada comisión. Pedirles también, por favor, que si otros colegas de sus instituciones quieren participar, ustedes crean que sea conveniente involucrarlos en las comisiones, por favor, no duden en hacerlo. Les vamos a compartir también a través de Steffi un nuevo link para que nos puedan mencionar qué profesionales, qué docentes, investigadores estarían participando, ¿no? O sea, no, en ello no tengan inconveniente, limitante, pueden ser dos por cada una. O sea, si ustedes creen que hay gente que puede aportar de manera positiva por su conocimiento y experiencia, pues bienvenido sea. Así que eso solamente como que sí va a ser el cierre de esta parte, pero para continuar, pues le doy la palabra a Hadi, luego a José y luego a Daniel, y pasamos al siguiente punto final. Muchas gracias. En relación justamente a esto de actualización de mallas curriculares, coincido que es un producto. Había entendido al inicio que ahí vamos a trabajar en relación a sílabos, que es justamente el contenido de esas asignaturas. Ya que existen esas diferentes materias, asignaturas que tienen troncos común, qué interesante sería hacer ese ejercicio de identificar en cada universidad, con todas las particularidades que sabemos existen, cuáles son esos troncos comunes y qué temas de sostenibilidad podríamos ir incorporando. Creo que existe más facilidad de trabajar en contenidos, porque cuando hablamos de mallas curriculares, además de la decisión política interna de cada universidad, requiere autorizaciones, requiere aprobaciones de autoridades. Entonces, pensaría que con esa idea de que la actualización puede ser en un futuro bajo varias decisiones internas, en este proceso, mientras tanto, vamos incorporando. Y le veo gran potencial porque las tres tienen vínculos. Porque de alguna forma esos indicadores que podrían decirnos en qué estado de situación estamos en el campus universitario circular, también son los que se observarían, definiendo por supuesto el alcance, y que también pueden ser lo que nos muestre lo que hace falta fortalecer o nutrir esas asignaturas u oportunidades, compartiendo también, como decía María José, esas experiencias, esos casos que se tengan. Gracias. Gracias a ti, Javi. Por favor, José. Bueno, yo he pensado quizá la parte esta de la malla. No sé si sería pensar quizá para iniciar quizá un proyecto de vinculación o hacer un seminario especial sobre quinto o sexto nivel de las carreras, porque en ese momento ya el estudiante en muchas carreras, sé que metodología de investigación se da en primer año, por tanto un poco ya ellos están conocimiento de mi investigación, cuando vienen a quinto o sexto ya conocen de su carrera, y por ejemplo son arquitecto, ya en quinto año le hablemos de economía circular, va a tener más conceptos, ¿no? Otro tema, y coincido con la profesora, el tema de la institucionalización es importante, si no vamos a estar echando agua en una cesta.
¿Por qué yo pienso eso? Yo creo que, vamos a ser sinceros, vamos a tener la propia resistencia al cambio y los propios claustros nuestros en la facultad. Cuando le digamos que una nueva asignatura. Y además, algunos van a intentar suicidarse o hacer algo, ¿no? Porque realmente hay mucha concentración de clases, digo yo. Entonces, no es lo mismo que hablemos en un seminario especial, quizá, o otra actividad, a que cambiemos una asignatura más. No sé, esa es mi experiencia. Tengo 64 años dando golpe en los temas estos de vivir casi 30 en la academia, ¿no? Entonces, yo pienso que eso sería, porque mire, le pongo un ejemplo rápido. Por ejemplo, en mi carrera se llama Administración General y Gerencia Empresarial. Es casi lo mismo quitando una camisa y poniendo otra. No puede pasar igual con una carrera de... Y lo otro sí creo que es importante, que en cualquier caso que hagamos, debemos tener el concepto de sostenibilidad con eficiencia asociado y economía. Si nos quedamos en sostenibilidad, nuestros estudiantes van a seguir pensando, estamos hablando de los temas ambientales. Si no hablamos de eficiencia, hablamos de dinero, o sea, de economía, de rentabilidad, como usted dice, en la carrera de electromecánica, en la carrera de todo eso, es importante el tema de economía circular. Los temas asociados, digamos, a la simbiosis, a temas paquetes tecnológicos, por medio de clase de negocio internacional. Le pongo un ejemplo. Yo no voy a poner logística en una asignatura, hablar de economía circular, si como quizá en un seminario especial que será justamente todo ese proceso, digo, ese es mi concepto, mi visión, podemos lograr eso en lo que logramos estructurar el tema de las mallas. Porque realmente cambiar mallas en este momento, creo que está en un momento muy complicado para todo eso. Digo, esa es menos mi percepción, ¿no? Gracias, José. Analicemos este bloque con Daniel, por favor. Sí, bueno, simplemente quería ver, hemos escuchado que cada centro educativo superior ha tenido su propia experiencia en la introducción de temas de economía circular y sostenibilidad dentro de sus carreras, ¿no? Y eso es demasiado variable. O sea, yo tomando esa metodología que se impuso al principio para el tema de campus universitarios circulares, se puede iniciar también con un levantamiento de un diagnóstico, de un estado de situación, de un estado del arte, de qué es lo que se han hecho en las diferentes universidades, cuáles son las experiencias que se han tenido. Porque muchas carreras pueden haber implementado materias específicas sobre sostenibilidad y economía circular, pero otras materias lo que pueden haber es modificado contenidos dentro de las materias existentes. Y eso ya no es, digamos, una actualización de malla curricular, sino simplemente es establecer qué contenidos son los que se deben topar de acuerdo a las necesidades que se vayan estableciendo en el país. Por ejemplo, hablemos de arquitectura. De pronto pueden introducir una materia de construcciones sostenibles como dentro de una materia dar el tema de construcciones sostenibles, ¿no? Entonces yo creo que sí se debería primero levantar qué es lo que estamos haciendo, cuáles son las experiencias que hemos tenido. Yo vengo de la carrera de ingeniería ambiental y ahí nosotros hemos ya, tenemos una nueva malla que ya está en marcha, vamos al cuarto semestre ya de esta nueva malla y en esta nueva malla hemos implementado todo un itinerario de sostenibilidad, porque a través de nuestro comité consultivo en el que participan las autoridades de la universidad, participan los empleadores y participan representantes de nuestros graduados, a través de ellos hemos visto qué necesidades son las que tienen para nuestros profesionales y las necesidades que tienen los empleadores de parte de nuestros egresados y de nuestros graduados. Entonces, desde esa óptica nosotros hemos visto que hay la necesidad de este itinerario de sostenibilidad dentro de la carrera. Pero eso es la carrera de ingeniería ambiental. Ahora, ¿qué es lo que pasa con otras carreras? ¿Qué es lo que pasa con administración de empresas? ¿Qué es lo que pasa con arquitectura, con ingeniería civil, ¿no? Entonces, desde esa óptica sí se puede hacer un levantamiento del estado de situación y también el tema de ¿cuál es el alcance de esta comisión? ¿Sí? ¿Imponer mallas, imponer contenidos o sugerir desde el punto de vista de las necesidades del país y desde la orientación de la economía circular como se está llevando aquí en el país?
Muchas gracias, Daniel, y gracias a todos por los aportes, por las ideas. Creo que con ello tenemos algunos elementos de base como para poder empezar a construir, ¿no?, los esquemas de trabajo de las comisiones. Sin duda, creo que van a ser tres trabajos muy importantes y que el país los necesita. Así que cerrando este primer bloque, que era el principal que nos traía esta reunión, pues agradecerles inmensamente por su aporte y por el interés que nos han demostrado en todo este proceso. Había una sesión de temas varios, uno de ellos justamente Rubén, que se tuvo que ir, lo había mencionado, que tenía esta intención de vincular también a otras universidades indirectamente, y es porque justamente uno de los alumnos de la Maestría de Economía Circular de la PUC está haciendo un trabajo investigativo enfocado en el tema de campus universitarios circulares en la Universidad de Milagro. Entonces era algo que se quería proponer y poderles también mencionar a ustedes que si es que en las universidades tienen algunos aspectos de investigación con sus maestrantes o con sus alumnos que están por graduarse, creo que podría ser también importante señalarlos y como que generar un espacio para que también nos pueda aportar ideas a los procesos. Rápidamente, si tienen algún punto que esté fuera de ello, antes de pasar al último y antes de que se nos acabe el permiso que tenemos en esta aula. Sí, de aquí la siguiente reunión sería en el evento universitario en San Francisco. Nosotros les vamos a confirmar lo antes posible porque María José mencionó que va a determinar con la organización un espacio específico para este trabajo. Bueno, yo conversaremos con ella por interno y les confirmaremos si es que es del 21 o es del 22 de septiembre, lo antes posible al chat y a los correos. Justamente para ese momento es lo que les pedí a los líderes de cada comisión técnica, que se vaya pensando en una pequeña estructura o estas ideas base, pues en una presentación, un documento muy, muy, muy corto, muy específico, que dé la pauta para que en esas reuniones podamos ir ya delineando algo que, por ejemplo, María José nos propuso, ¿no? Poder tener de aquí una siguiente mesa en noviembre en la que se puedan abordar estos puntos un poco más a fondo, ¿no? Cada una de los trabajos de las comisiones, para pensar que a diciembre tendríamos tres hojas de ruta definitivamente conformadas para que se vayan incorporando en el año 2024, que ese es el máximo horizonte que tenemos al momento. Sí, Javi. Documento base. Yo quisiera poner a disposición de todos mi correo institucional para, además de estas ideas y los apuntes que he tomado, todos los que quisieran contribuir a ese documento base o desarrollar más las ideas que han expuesto, por favor recibirlas y así poder llegar a ese momento, esa siguiente reunión, recogiendo todo lo que hemos hablado en este momento, siendo un poco más fiel a lo que sea mencionado de sus exposiciones. Entonces, quisiera facilitar mi correo para que todos puedan hacer llegar sus contribuciones, si les parece bien, además de las que ya plantearíamos. Gracias. Muchas gracias, Jadi. Les vamos a más bien a compartir los correos de los tres representantes, aunque los demás no quieran. No, mentira. No, pero que sí, me parece una buena opción, Jadi. En el caso de María José y de Paul también, pues todo sería la comunicación, como siempre hemos venido manejando a través de Steffi. Aprovecho también para presentarles a Carolina Pérez, que también se está incorporando al proyecto Futuro Circular y que también va a dar apoyo en todo lo que se requiera en la mesa académica, porque mientras más vamos avanzando, vemos que tenemos más temas específicos. Entonces, Carolina también muy probablemente esté en contacto con ustedes. Patricia. Considero que es importante que las universidades que ya tienen estos pensums aplicados compartan con nosotros. No pretendo la malla, porque eso es como decir la receta, no. Solamente que puedan tener la gentileza de compartirnos los sílabos. De esa manera nosotros vamos a poder tomar en consideración los temas que están dando resultados ya en lugares que están siendo aplicados. Creo que es sumamente importante que nosotros tengamos esa base para que se desarrolle de mejor manera este tema. Nada más. Gracias. Héctor, adelante. Muy vale. Bueno, quería hacer un comentario con respecto a la relevancia, tratar de
entre nosotros, ¿no? Potenciar o dar mayor relevancia a la economía circular dentro de nuestras universidades, ¿ya? No sé si qué tanto eso ocurra dentro de cada una de sus universidades, pero yo siento un poco, ¿no? Que a veces se toma este tema como decir, inclusive se llega a pensar que es algo de relleno, es una materia que al final no me suma ni me resta en mi carrera, es algo que es algo suave, es algo que no lo ven como decir, comparando tal vez con cálculo o con una asignatura que tenga, que consideren tal vez, o programación, o algo que consideren un poco más potente para su perfil profesional. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, quería comentar, a ver, dado que estamos levantando información, sería importante ver algún tipo de estrategia para darle el lugar que corresponde a la economía circular, ¿no? O tratar de alguna manera comunicar y así los líderes de las distintas universidades se involucren también y se recibir el apoyo de parte de ellos, ¿no? Y así esto marche un poco mejor. Veo que igualmente hablo, pongo esto sobre la mesa, digamos, para tomarlo en cuenta, nada más. Gracias. Listo, Héctor. Muchísimas gracias, Pato. Okay, bueno, yo lo veo desde un punto un tanto más lejano, porque sí estoy involucrado dentro de la docencia, pero nosotros analizamos los proyectos que presentan las universidades cuando ya ponemos retos circulares. Y los coincido con lo que dice Héctor, ¿no? De pronto, economía circular se va a volver lógica y ética, ¿sí? Una materia de relleno que la gente pasa corriendo y tal. Coincido con el compañero, no sé dónde se nos fue. Pero es importante definir los resultados que tiene la economía circular, que son eficiencia y oportunidades de negocio. Nosotros estamos aquí en esta oficina, en esta fila, los tres, ganamos un proyecto de economía circular. Y cuando presentamos ese proyecto de economía circular, lo definimos como eficiencia en la cadena de valor y oportunidad de negocio. Y el jurado internacional tomó en cuenta este punto importante, no el reciclaje, sino ser eficiente rediseñando productos, rediseñando procesos, optimizando procesos a través de economía colaborativa, que es algo que yo sigo insistiendo en cada uno de los eventos, en el último que estuvimos con Daniel también. No existe economía circular si no existe economía colaborativa, porque la eficiencia, ¿de dónde parte? De compartir los residuos, los recursos, todo lo que nosotros tenemos subutilizado para volverlo más eficiente. Entonces yo creo que sí es importante establecer que, respecto, quiero centrarme en el tema de la malla, que se pueda establecer como un documento base en el que yo llegue donde mi rector a la universidad diga, mira, esto se está haciendo en el mundo, y nosotros, para llegar a esta eficiencia de los nuevos modelos económicos, tenemos que modificar, y de ahí ya dejamos un abanico grande para que cada uno tenga su independencia y saber qué puntos va a tomar en cada una de sus materias. Pero no entendiéndolo desde el punto de vista de reciclaje o solidaridad, o soy eficiente, o green shower, creo que también hay un término que me pongo, sí, Wingross, que me pongo una etiqueta verde sin ser realmente verde. Entonces, eso vamos a seguir avanzando dentro de este proceso, pero yo creo que ese es el punto importante para que ustedes en las universidades tomen esa visión de cambio. Yo siento que hay mucha resistencia. No sé el rector que me dirá otra malla, otra carrera. No, ese es el futuro del mundo. Ese es el futuro del mundo. Esa es la eficiencia que necesita el mundo. Esa es la eficiencia que necesita incluso las empresas para ser sostenibles en el tiempo. Entonces, si tú entiendes la economía circular desde este punto de vista, ya no te van a dar como lógica y ética economía circular. No, no, por favor, no hagamos eso. Tenemos que buscar puntos de vista como rediseño en la arquitectura, steam framing en la arquitectura, rediseño de procesos en cuanto a las ingenierías, optimización de recursos en cuanto a los nuevos modelos, a las carreras de economía, para ser más eficientes y compartir esos recursos
subutilizados. Entonces, yo pienso que en este punto hay que replantearse esa visión de la economía circular, como bien comentaba el compañero, en la eficiencia y en la oportunidad de negocio. Así hemos trabajado nosotros y así hemos conseguido dinero porque nos están subvencionando organismos internacionales, sin hablar de que vamos a reciclar y que alguien se va a poner un sello verde en el pecho para que digan, le vamos a aplaudir. No, no. Eficiencia y oportunidad de negocio. Esa es la parte fundamental dentro de la carrera. ¿Perdón? Greenwashing, sí. No. Greenwashing, no. Por favor. Cerramos con la Pauli. Sí, gracias. Y bueno, complementando lo que usted comentaba, yo sé que los rectores, rectoras están en un millón de temas adicionales porque es bien complejo dirigir una universidad, pero creo que también, y Majo lo comentó, hay que poner este tema de capacitación a la alta dirección de las universidades y también hacer un canal para convencerles en el día a día. Y creo que esa tiene que ser la estrategia de toda la mesa, de cómo le vendemos esto a la alta dirección. Que también necesita capacitación, porque son millones de temas. Entonces, creo que eso es súper importante siempre mantenerlo en la mesa. Eso nada más. Muchas gracias, Pauli, y gracias a todos también por estos comentarios. Vamos al último punto de esta sesión. Perdón, ya me pasé. Financiamiento para investigaciones académicas. Rubén ya lo mencionó inicialmente, una buena noticia es que el proyecto Futuro Circular tiene la capacidad de financiar hasta al menos 3 investigaciones que estén llevando adelante y obviamente dando esta prioridad a las universidades que participan en la Mesa Académica de Economía Circular. De acuerdo a lo que se escribió en el proyecto y nos aprobó pues, el financiador, las temáticas que se plantean son sobre economía circular y recursos naturales, temas investigativos de conservación de la biodiversidad y bioeconomía circular, cómo procurar la conservación de áreas naturales o recursos naturales a través de la economía circular, gestión sostenible y aprovechamiento circular de recursos naturales, vinculación con la comunidad para combatir el cambio climático a través de la economía circular, como referencia, ¿no? Pero igual esto les vamos a compartir a todos para que lo puedan analizar, porque si es que existe alguna temática que la universidad esté trabajando a través de tesis o de proyectos que tengan las universidades que crean que se puede apoyar con financiamiento, esta es la oportunidad. Segundo bloque, producción, distribución y consumo, temas de ecodiseño, innovación, tecnología accesible para pymes para que puedan mejorar su eficiencia y al mismo tiempo mejorar su rentabilidad, circularidad en el uso de materiales, cadenas de suministro circulares o abastecimiento sostenible, economía de la funcionalidad, infraestructuras circulares, simbiosis industrial y un tema que creo que podría ser muy interesante si es que está en sus hojas de ruta, es el consumo responsable y economía circular. Es una pata de la economía circular muy débil hasta el momento. Por último, gestión política y gobernanza, temas de marcos políticos de incentivos para promover la economía circular. Siempre se habla de que se necesitan incentivos, problemas de incentivos, que la ley tiene que dar incentivos, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué incentivos? ¿Cuáles son realmente aplicables? Ya se sabe que las instituciones públicas, a menos que pase un milagro, definirán un incentivo económico, tributario, arancelario, etcétera, ¿no? Sí, eso es muy, muy complejo de llegar a preverlo, pero ¿qué temas innovadores se podría pensar en temas de incentivos? Participación de grupos vulnerables, la vinculación con comunidades que están siendo vulnerables por temas de cambio climático, los mismos recicladores de base, tal vez también cambiando esa visión del reciclaje, como ustedes lo mencionaron, ¿no? Ya el tema de reciclaje está quedando caduco, entonces, ¿cómo trascender la labor de los todavía llamados recicladores de base? Temas de participación ciudadana, enfoque de empoderamiento ciudadano en economía circular o temas generales de políticas macro, meso y microeconómicas para la circularidad, abordándolo justamente desde la parte de rentabilidad, crecimiento económico responsable. Entonces, son los 3 bloques que se han planteado. Se pueden determinar proyectos o investigaciones sobre estas temáticas. Tenemos la oportunidad de financiar 3 investigaciones. El rubro para ellos es de $8,500 más IVA. La presentación de propuestas, queremos pedirles que, por favor, si está en su interés, se la pueda hacer hasta finales de este mes. El arranque para,
para empezar la conversación o la formalización de este financiamiento lo tenemos previsto para noviembre de 2023 y el financiamiento máximo puede ir hasta noviembre de 2024. Eso dependerá de los proyectos, de las investigaciones que estén ejecutando. Algunos puntos clave de esto no tienen que ser investigaciones nuevas, o sea, que partan desde cero, puede ser la continuación de otra investigación o puede ser el arranque de una investigación, siempre y cuando se garantice esta sostenibilidad y que se puede concluir lo que se está trabajando, puede generarse también una simbiosis adecuada entre universidades, o sea, tampoco este es un tema específico o exclusivo, o sea, si entre las redes o en los marcos colaborativos que ustedes tienen, encuentran esta oportunidad, pues siéntanse libres de mencionarnos estas propuestas, ¿no? Las propuestas no tienen que ser tampoco complicadas, una descripción, el horizonte de tiempo, la hoja de ruta de trabajo y estas características, ¿no? Si es una investigación que va a ser nueva y finaliza hasta noviembre, como les digo, no podemos pasarnos de esa fecha, si es que es una investigación que continúa o si va a ser una primera parte, todos estos esquemas y que puedan vincularse con estas temáticas, pues creo que también son lo suficientemente amplias como para darles un margen de oportunidad. Aprovechen que se pudo determinar al menos un financiamiento que no, si bien no es demasiado grande, pero creo que puede apoyar y puede aportar en los esfuerzos que vienen realizando las universidades en términos de investigación. ¿No hay un formato específico para la presentación de la propuesta? Es libre. Sería libre. Eso una y la otra, si puede ser una asociación de pronto entre una universidad y, no sé, un ente político, de gobernanza o privado. ¿No hay ningún problema? Sí, está abierto a que nos presenten tal y como ustedes hayan concebido el proyecto. Y segundo, si es que es una asociación, no entre universidades, con una industria, con una empresa, con un gremio, con un municipio, con una prefectura. Totalmente abierto, ¿no? La idea es poder promover y poder mostrar, ¿no? Que se está generando investigaciones aplicadas, ¿no? Que se pueden aplicar, que tienen esta virtud de ser útiles. Entonces, siéntanse libres de poder encontrar estas opciones y pues igual les estaremos enviando algunos recordatorios para que por favor nos la presenten. A nosotros. Ya les vamos a mandar el esquema, ¿no? A qué correo nos envían, etcétera, etcétera. Se le hago al chat para ser mucho más rápido. Estamos en ello considerando el mes de octubre, porque si es que recibimos obviamente más de tres, habrá que hacer una evaluación con los socios del proyecto Futuro Circular. Entonces, 8.500 cada uno. Sí, 8.500 para las tres oportunidades de investigaciones o proyectos académicos. Sí, por favor, para el país. Sí, de implementación en Ecuador, con actores del país. Entonces, este era el último punto, o sea, darles esta buena noticia, que creo que también va en función de por qué les mencionamos ahora, esto estaba escrito hace 2 años, pero justamente es porque sabemos que ha habido ese compromiso de parte de cada uno de ustedes de estar presentes en la mesa académica y pues hemos visto justamente la posibilidad de que estos recursos, repito, no son demasiado extensos, pero creo que les van a apoyar, pues van a estar bien invertidos. Y con ello, pues creo que el proyecto como tal, pues también se encasilla en este objetivo de generar estos beneficios, los aplicativos tangibles de la economía circular también con los aliados tan importantes como son los entes académicos. Listo, entonces, con ello finalizamos esta mesa. Sí, Daniel. Que tenemos Daniel. Algunos acuerdos que vamos a sistematizar, les vamos a compartir por el chat. Ya sabemos algunos de los temas más próximos que tenemos. Creería que la mesa de noviembre, la que tendríamos la siguiente, que va a ser en Riobamba, en la Spoch, igual conversaríamos con Norma al interno para organizar una fecha adecuada, poderles comunicar con la mayor anticipación posible para que puedan organizarse, de requerir los permisos del caso, pues poderlos hacer. Ojalá todos nos podamos ver en Riobamba en el mes de noviembre.
y continuar con estos espacios que creo que son sumamente importantes para la transición de economía circular en el Ecuador. Steffi. Ah, Paul, por favor, adelante. Sí, perdón, Daniel, estaba queriendo decir algo. No sé si, bueno, rompo un poco tu idea de este fondo de investigación, pero no quería no proponer algo que creo que puede ser interesante. Mira, Daniel, bueno, $8,500 no es mucho dinero para hacer una investigación. Seguramente eso podrá llegar a complementar alguna de las investigaciones que estamos haciendo en las universidades. Además de eso, va a ser algo que no va, como yo le veo, a impulsar mucho la colaboración entre los que estamos aquí y las universidades que hemos venido participando. No sé si te parece o es posible, Daniel, ¿qué te parecería si ese fondo de $8,500 se le asignaría a cada una de las 3 mesas que se han conformado hasta el día de hoy? Y la idea de eso sería para que este esfuerzo que estamos haciendo en generar una hoja de ruta sea algo ya que tenga un poco más de condumio, ¿no? Podríamos pensar en que el producto de cada una de esas 3 mesas con esos $8,500 sería tener un paper, un artículo, bueno, una publicación con unas best practices y unos análisis de caso de estudio en el tema de campos sostenibles, en el tema de los observatorios y en el tema de incidir en la formación de mallas o de poner en objetivo de aprendizaje como sostenibilidad, economía circular en las universidades. Y tendríamos ahí, Daniel, una sinergia entre lo que queremos hacer con las mesas y tendríamos un pequeño fondo que nos permitiría de pronto contratar un asistente de investigación que sea la persona que haga encuestas, que haga las entrevistas, que se movilice, que vaya a las universidades, que vea las experiencias, que hagamos el caso de estudio. Y si bien hacemos investigación aplicada, bueno, sería algo que sirva para el país, nos serviría para nosotros mismos y además ayudaría a complementar ese objetivo segundo que te decía cuando intervine la vez anterior, de ayudarnos a entender cómo podemos trabajar juntos, a conocernos. Y ahí tendríamos ya no las comisiones que tenemos, las 3, ya no sería un tema de buena voluntad y de dar el espacio de tiempo, el tiempo que tiempo personal para hacer lo de la mesa académica, pero podríamos ya, entre los que formamos cada mesa, tener tanto una persona y tener un pequeño presupuesto para poder juntarnos y para poder hacer algún análisis especial de algún caso de éxito. Te dejo esa idea, Daniel, porque tal vez con eso tenemos una sinergia con los recursos que son limitados para hacer investigación y para hacer este tema de la mesa, y lo proponemos como unas investigaciones, ¿no? Que cada una de las mesas proponga ya en su hoja de ruta un temita ya medio de investigación y que al fin de caso tengamos una publicación que nos dé una hoja de ruta, que nos dé unas best practices, que nos serviría para lo que queremos y además estamos haciendo investigación en economía circular. Te dejo eso como una idea, Daniel, porque si no me temo que de pronto tienes 10, 15 propuestas, vas a tener que seleccionar, a lo mejor no vamos a saber el impacto, no vamos a saber cuánto eso nos va a ayudar a trabajar y conversar juntos nosotros, a lo mejor nos pueden competir entre nosotros por un fondo que yo creo que es todavía limitado, digamos así, y tal vez con eso, con esa sinergia y con este primer paso que estos fondos pueden impulsar, tal vez ahí sí podemos aplicar ya fondos más grandes, concursables de otros entes en otros espacios. Te dejo esa idea, Daniel, nada más. Paul, muchas gracias. Opiniones en base a la propuesta de Paul. Eso es algo que tendría que decidir la mesa. Creo que es una muy buena idea, porque además significaría que cada mesa, lejos de ser un documento de trabajo, sería un proyecto con todos los elementos que dejaba el señor decano aquí, es decir, partimos de un estado de situación, definimos alcance, objetivos, metodología, productos, evidencias, cronograma, presupuesto. Es decir, creo que es una excelente idea. Gracias, Javi. ¿Qué opinan los demás? Sí, de acuerdo. Pauli. Bueno, un poquito desde mi experiencia trabajando en la sostenibilidad para universidades, es también que cuando se vuelve algo voluntario, es complejo darle sostenibilidad a largo plazo. Entonces sí creo que si se coloca estos fondos para cada una de las comisiones, nos va a ayudar a que sea más concreto, más preciso y que justamente sea para que la mesa académica tenga sostenibilidad en el tiempo. Entonces creo que sí es una buena idea. Muchas gracias. Bueno, coincido con las compañeras.
Sin embargo, sí sería bueno como definir los lineamientos para la gestión de los fondos, la gestión de los recursos, porque siempre es importante que tengamos claro en qué se puede gestionar, en qué no se puede gestionar, como que venga un lineamiento desde ustedes, desde ACRA, para ello, para que todo sea como muy transparente y todos tengamos claro cómo manejarlo. Perfecto. Entonces, creo que estamos de acuerdo con la propuesta de Paul. No les digo ahorita que sí, lamentablemente, pero quería que estemos de acuerdo porque eso nos da a nosotros la potestad de mencionar que esto ha sido una decisión de la mesa, porque esto es un tema de investigación académica. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Es porque, como ustedes saben, este proyecto tiene 1.500 líneas presupuestarias y una de ellas es esta, que está como que exclusivamente encasillado en este tema de investigaciones académicas. Y en el documento, cuando, les digo, hace más de 2 años que se lo escribió, se pensaba, ¿no?, en impulsar, apoyar, aunque sea con este pequeño aporte, a investigaciones que estén haciendo las universidades. Con esos lineamientos que les mencioné antes, ¿no? Temas de recursos naturales, temas de producción, de distribución y consumo, y el tema de gestión política, etcétera, ¿no? Entonces, es un trabajo que tenemos que hacer como ACRA, en primer lugar, en ponerlo a consideración de los socios del proyecto, que muy probablemente no van a decir que no. Y segundo, con el financiador, porque nos toca hacer un proceso de, en cierta forma, juntar el tema de las comisiones técnicas que está en una de las, en la línea 1204, con la de las investigaciones que está en la 1316. No es imposible, no creo que sea un problema mayoritario, pero obviamente está a disposición de no objeciones en primer lugar de los socios y en segundo lugar del financiador. Es un proceso administrativo que tenemos que hacer, pero que, ya les menciono, no es imposible, pero va a tomar un tiempo de trabajo, sobre todo de los que estamos coordinando la ejecución del proyecto. Sí, ya, gracias, Steph. Y solamente antes de darle el paso a Alfonsina, mencionarles que ya con esta perspectiva, pues el trabajo de las comisiones va a ser un poco más fuerte. Como les mencionaba, el proyecto también prevé la publicación. La publicación, o sea, hay un rubro específico que tampoco es muy alto para poder apoyar la publicación de los resultados de las comisiones. Entonces, ahí estaríamos incrementando un poco más de ese presupuesto y un poco adelantándome a lo que mencionó Norma, no hay una limitante. O sea, realmente depende del proyecto, depende, o sea, cómo en este caso las tres comisiones estructuren ya no solamente este trabajo colaborativo voluntario, sino un proceso de investigación que nos enmarque en estos tres temas prioritarios. O sea, sería como construcción de un pequeño proyecto, entonces en base al presupuesto total que podemos invertir por cada uno de ellos, pues ustedes deberán definir cuánto es para movilización, cuánto es para, no sé, hacer este tema de análisis de casos de implementación o pilotajes, etcétera, etcétera. O sea, es un tema que cada comisión, a través de los líderes, tendrían que ponerse de acuerdo y, en cierta forma, construir un proyecto. Estaríamos hablando de proyectos nuevos. Entonces, pero tengan en cuenta que sería como un mini proyecto con todos sus componentes, ¿no? Administrativo, logístico y de trabajo como tal. Ahora sí, Alfonsina, perdón. Hola, buenas tardes. Quería comentar nada más que estoy de acuerdo en la propuesta de que el financiamiento se adjudique a las mesas, ya que permitirá enmarcar las actividades de las mesas en un trabajo de investigación con financiamiento y eso ayudará a aterrizar las actividades. Era eso de ahí. Y bueno, también agradecerles a todos por la participación en este espacio. Hemos salido con un montón de ideas de aquí, de lo que se está aplicando en otras universidades, que también sería algo que podemos investigar y hacerlo aquí dentro del SPOR. Así que muchas gracias. Gracias, Alfonsina. Paul, ¿tú querías mencionar algo más? Sí, solamente cerrar, Daniel. Entiendo yo el trámite administrativo que se tiene que hacer si es que se quiere implementar esta propuesta, pero solamente tal vez darte ideas para poderlo plantear ante los socios financiadores. Esto mermaría
la carga administrativa de evaluación, seguimiento de propuestas, y uniría con el trabajo de la, seguimiento de las mesas que se están formando. Entonces, ahí hay un proceso de optimización también administrativo que puede, ojalá, sobrepesar el proceso administrativo de unir estas líneas de presupuesto que menciona. Tal vez solamente como para ayudar a dar argumentos de por qué esto puede ser viable y eficiente también para el proyecto. De ver, Paul, muchas gracias. Sí, como les digo, no es imposible, no es que sea tampoco sencillo, pero el punto importante es que esta es una decisión de la Mesa Académica de Economía Circular. Entonces, eso sí es un factor de peso para nosotros hacer este trabajo que como coordinadores del proyecto, pues estamos, para eso estamos. Así que no se preocupen por ello. Más bien ya con esto avanzamos en este esquema rápidamente. Y pues entonces ya queda en ustedes aprovechar al máximo la siguiente reunión el 21 o 22 de septiembre en la conformación de las comisiones técnicas, porque tendríamos que también ya en cierta forma ir pensando en cómo construir estos proyectos de investigación, poderlos tener de manera más definida posible para arrancarlos en noviembre. Bueno, en noviembre tendríamos la siguiente mesa, podría ser justamente el punto de arranque como para poder iniciar la ejecución de ese presupuesto. Y algo que hay que también tomar en cuenta es que necesitamos, bueno, no se podrían ser los mismos líderes, instituciones líderes de las comisiones, pero necesitamos, como menciona Rubén, un doliente en cada una. Porque la ejecución de gastos de este proyecto se hace siempre a través de un producto y una factura. Entonces, es como que estamos contratando, por ejemplo, a la Politécnica Nacional, a la Universidad de Cuenca y a la Universidad de San Francisco para poder ejecutar estos fondos. Entonces, algo que también ustedes deben tener bastante claro, porque son los lineamientos del financiador y también por los temas internos de ACRA, en temas contables y administrativos, se maneja de esa forma. Entonces, bueno, pero esos temas los vamos a ir afinando posteriormente. Ahora creo que lo principal es avanzar con esta pequeña reestructuración y pues creo que de esta manera podemos maximizar de una manera más adecuada lo que hemos acordado con los participantes. Sí, José. AUTE está preguntándome, ¿no? Ya para institucionalizar la AUTE también dentro de del grupo, ¿no? Entonces, sí, pero desde el punto de vista sí, porque estamos como la sede, pero ahora como ya como AUTE, como facultad, ella me pregunta que a quién tiene que contactar directamente, si es a ustedes o al señor decano de la PUCE, o cómo sería ese proceso oficial. Es la duda de ustedes. Vale. Listo, muchísimas gracias. Mil gracias por el tiempo que se han dado nuevamente en esta reunión de la mesa académica. Hemos tenido algunos acuerdos muy interesantes, así que vamos adelante y nos volvemos a ver en unas semanas. Que tengan una excelente tarde, resto de semana, y vamos a una fotito, por favor. Gracias. A nuestros colegas que todavía están conectados virtual, les pedimos de favor que enciendan sus cámaras para la fotito de rigor. Y Daniel, no puede encender, yo parece que está bloqueado. Chateé hace un rato también. Ya te grabamos, no te preocupes. Estamos listos. Entonces, dice que parece que está bloqueado el tema de video. Gracias, Paul, por la... Ahorita les vemos cómo va esto.
Creo que pueden probar a encender sus cámaras, por favor. Sí, por favor, pueden encender las cámaras otra vez, otra foto. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron virtualmente y bueno, esperamos verles en otra ocasión. Gracias. Gracias, Paul. Hasta luego. Chao. Gracias, Gaby.